Dale, dale. Bueno. Bien, perfecto. ¿Cómo están todos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos aquí esperando lo que será el duelo entre Coquimbo Unido y el cuadro del Audax Italiano, completamente en vivo a través de la señal del Polideportivo, ya a la espera ya de lo que será las alineaciones correspondientes en este duelo válido por la sexta fecha del torneo nacional. Recordar que el cuadro Coquimbo Unido tiene que viajar a Brasil, por ende también se aprovechó la instancia para que se pudiese adelantar y dejar un poquito más cómodo el horario del encuentro de Coquimbo Unido contra el Audax para que así el cuadro aurinegro pueda viajar a Brasil. Recordar que el miércoles también estaremos con ustedes para lo que será el duelo ante Bragantino por allá en tierras cariocas por Copa Sudamericana. El staff, como ustedes están viendo, se va a ir llenando de a poquito. Sabemos que es día laboral, sabemos que muchos tienen que estar trabajando y nosotros estamos a la espera, obviamente, de que lleguen nuestros compañeros. Mientras tanto, damos la bienvenida a quien está, a quien estará a cargo de lo que es la voz comercial y algunos comentarios ahí también, si es necesario. Nils Cortés, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a esta transmisión del partido del día de hoy por la señal del Polideportivo, Radio Fuera de Juego y Tribuna Pirata. Sí, muy buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes a toda la gente. Y esto va a ser un partido espectacular donde vamos a ver a Coquimbo con un, yo creo, una fuerza espectacular que viene a ganar estos tres puntitos que le puede servir para ya subir a la tabla y una buena preparación para la Copa Sudamericana que, donde Coquimbo tendrá que viajar a Brasil a disputar el primer partido de Sudamericana. Y esperemos que este partido sea espectacular y donde de Coquimbo lleve sus tres puntos. Así es, estamos a la espera de lo que es el once de ambas escuadras, de Coquimbo Unido en los programas de Tribuna Pirata el día de ayer. Prácticamente dimos una posible oncena. Vamos a esperar que se pueda corroborar justamente aquella para así no estar indicando falsas posiciones, aunque sabemos cómo juega Fernando Díaz, sabemos que lo más probable es que tenga que hacer alguna suplencia. Recordar que no está en 100% todavía el comandante Chávez, no está en su 100% Salvador Sánchez, que son las bajas que posiblemente vamos a tener el día de hoy sí o sí. Además, y como lo mencionamos también en el programa del día de ayer, para la gente de Tribuna Pirata, y también hacemos ahí la unión para que gente del Polideportivo también se una, el día sábado vamos a estar en la previa de lo que es el partido del fútbol femenino ante el cuadro de Deportes Antofagasta. El día de ayer tuvimos la oportunidad de poder conversar un poquito con el profe Ignacio González, dando sus puntos de vista. Este partido se va a jugar en el sector de María Elena, por lo que comentaba nuestro compañero Daniel, se van a encontrar con un calor terrible a la hora del partido, así que esperemos que no sea factor para el duelo del día de mañana y podamos esperar un buen resultado para las chicas del cuadro de Coquimbo Unido Femenino que vienen de una victoria complicada ante Unión Española y les toca también un rival complicado como es el cuadro de Deportes Antofagasta. Mitch, ¿qué te parece si mientras esperamos también un poquito las formaciones para después ir con todo, saludamos a los patrocinadores que hacen posible justamente la transmisión del día de hoy que acompañan también al Polideportivo? ¿Te tomas la pizza muy en serio? Nosotros también. Y por ese amor que le tenemos, la preparamos con los ingredientes más frescos, la mejor calidad y así lograr el mejor sabor.
La oferta del 7 Distribuidora ofrece para usted productos de aseo al detalle y por mayor, papel higiénico, detergente, lavalosa, suavizante, productos de aseo para el hogar, aseo personal y mucho más. Encuéntrenos en calle 6, 60B, en los locales 7 y 8, Tierra Blancas. Ya lo sabes, llegaron las ofertas con la oferta del 7 Distribuidora, lo mejor y más económico para tu hogar. Descubre el paraíso de las bebidas en nuestra botillería. ¿Buscas la mejor selección de cervezas, tragos y licores para tus momentos especiales? Estás en el lugar indicado. En Botillería Los Gatos te ofrecemos una amplia variedad de opciones para satisfacer todos tus gustos y ocasiones. Cervezas para todos los paladares, desde las clásicas y refrescantes hasta las artesanales más exclusivas. Encuentra tu favorita entre nuestra diversidad de estilos y marcas. Además, tenemos todo lo que necesitas para mezclar y crear tus bebidas favoritas, desde los clásicos hasta las últimas tendencias. Nuestro equipo está aquí para asesorarte y recomendarte las mejores opciones según tus preferencias y presupuesto. Te garantizamos una experiencia de compra única y satisfactoria. Visítanos hoy mismo y eleva tus celebraciones con nuestras irresistibles opciones de bebidas. Detrás de la mejor pizza están los mejores ingredientes. Una masa que nunca sabrá lo que es ser congelada. Una salsa natural donde los mejores tomates quisieran estar. Y un sabor que solo se logra con ingredientes de la mejor calidad. Papa John's. Mejores ingredientes, mejor pizza. Bueno, acá contamos nosotros con un equipo de barocodometría y un escáner 2D. Esto nos permite usar tecnología de última generación para satisfacer las necesidades de alteraciones posturales y de pisada de nuestros pacientes. Esto es todo de última tecnología, por lo tanto, lo que se va a evaluar y lo que se va a tratar va a ser preciso. ¿Cuál es la ventaja de este equipo? El paciente puede observar su examen e identificar cuáles son las alteraciones que tiene, en función de eso determinar cuáles son las necesidades. Dentro de las necesidades que podemos detectar son el uso de platillos ortopédicos. Nosotros, según los datos de análisis del software y del equipo más el escáner 2D, podemos determinar cuál es el tipo de plantilla necesario para el paciente. De deporte, paciente de adulto mayor, paciente diabético, paciente con necesidades especiales. Y nosotros mandamos a fabricar las plantillas con un proveedor que tiene también alta tecnología, donde podemos usar plantillas de termoplástico, plantillas de impresión 3D a través de una fresadora, impresión 3D a través de filamento. Entonces tenemos una diversidad de gamas y tipos de plantillas que podemos mandar a fabricar según las necesidades de nuestros pacientes. El Económico ofrece para usted productos de aseo y de abarrotes al detalle y por mayor, papel higiénico, detergente, lavalosas, productos de abarrotes como arroz, pastas, jugos, bebidas y mucho más. Encuéntranos en calle Linares 850, pleno corazón de Tierras Blancas. Ya lo sabes, las mejores ofertas en productos de alta calidad las encuentras en el Económico. En Dieri Medical encontrarás consulta nutricional integral para todas las edades. Bioimpedanciometría in body para evaluar la composición corporal. Auriculoterapia para el tratamiento de ansiedad, obesidad, dolores corporales y mucho más. Todo esto con la atención personalizada de nuestro personal altamente calificado. Además, en Dieri Medical encontrarás consulta de medicina general para adultos. Para más información, consulta en nuestra página web www.dierimedical.cl o al WhatsApp más 569-92-27-89-46.
Pacho. Pensamos y vivimos fuera de la caja, porque aprendimos que todo lo bueno afuera pasa. En los mejores momentos Papa John's está presente, y es porque somos el mejor ingrediente. A todos los días le sumamos alegría, porque todo es más rico cuando está en compañía. Pensamos y vivimos out of the box, Papa John's. Pensamos y vivimos out of the box, Papa John's. Sí, bien. Si quieren, Juan, perdón, si quieren publicitar su marca con el Polideportivo, contáctenos al Polideportivo. El momento de incrementar tus ventas es ahora. Hacemos tu spot comercial, creatividad que tu producto, marca o empresa necesitan. Fácil, rápido, económico y cómodo. No te olvides, quien vende primero, vende mejor. Empieza a vender más con el Polideportivo Cuarta Región. Bien, ¿ahora sí? Ahora sí. Estuvimos ahí, tuvimos un pequeño percance. Bien, mientras esperamos las formaciones, estamos teniendo una pequeña demora, pero es lo de menos. Damos la bienvenida a quien va a ser nuestro relator el día de hoy. Yamasaki, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenido a la transmisión del día de hoy de acá del Polideportivo, Radio Fuera del Juego y Tribuna Pirata. Hola muchachos, espero que estén muy bien. Tuve que venirme, como dije, en mi estado de WhatsApp como Speedy González. No tengo absolutamente todavía las formaciones tanto de el local australiano como la de Coquimbo Unido, pero vamos a ponerle con toda la fuerza y coraje esta transmisión, recordando que Coquimbo Unido, son 6 o 9 puntos importantes para Coquimbo Unido de cara a hacer el campeonato nacional, recordando que el día miércoles se vuelve a jugar, pero por la Copa Sudamericana, recordando que va a enfrentar la primera fecha contra Bragantino allá en Brasil. Así es, como mencionamos al principio del programa, claro, estamos a la espera de las formaciones, ya está fijado también la primera fecha por la Copa Sudamericana, con las bajas que mencionamos anteriormente, ahí hay un posible 11, pero no lo quiero tirar todavía porque no es la confirmación. Lo que sí, la pregunta del millón es si podrá convencer justamente la suplencia, reemplazando justamente a Salvador Sánchez y Andrés Chávez, que son los dos que sí o sí sabemos que no van a estar en el partido del día de hoy, a ver si convencen al profe Fernando Díaz, sabiendo de que comienza justamente desde esta fecha una seguidilla de partido en donde el profe Fernando Díaz va a tener que rotar sí o sí. No creo que tenga a los 11 jugando partido miércoles y partido el día jueves. Recordar que ya después se comienza a unir los partidos del torneo nacional con los partidos de Copa Sudamericana. Entonces, ahí vamos a ver si es que es hoy el momento de los jugadores que quizás no han visto mucho tiempo en cancha de decirle al profe Fernando Díaz, mira, usted confía en mí, que si no está este jugador puede contar conmigo para estas dobles jornadas prácticamente que vamos a tener desde abril y mayo prácticamente, ya que la fase de zona de grupo termina justamente a fines de mayo y vamos a tener un cronograma súper recargado tanto para todas estas plataformas en las cuales nos están visitando, Radio Fuera de Juego, Polideportivo y Tribuna Pirata, porque la información de Coquimbo Unido va a estar prácticamente en un ida y vuelta notariamente. Así que esperamos llevarle siempre la mejor transmisión, lo mejor de nosotros para llevarles de calidad los partidos. Ya, me llegó la formación de Coquimbo Unido y es prácticamente lo que tenía previsto. La voy a aprovechar de compartir con ustedes, muchachos. Mientras tanto, espero la formación del Audax Italiano para así poder darles a conocer los 22 jugadores que van a estar en cancha, además del cuerpo referido, Nils. Sí, si quiere también las transmisiones del Polideportivo junto a tu staff, contáctenos. Consulta por nuestros servicios de transmisiones en vivo y en directo para realzar el nivel de tu liga o competencia deportiva. Contáctanos en info@polideportivocuartaregion.cl.
Somos el Polideportivo. Somos mucho más que solo fútbol. Bien, ahí teníamos el mensaje para que estén con nosotros. Cualquier evento que tengan y quieran contar con nuestros, con nuestra presencia y darle un poquito más de experiencia, más de dinamismo a lo que son sus presentaciones, pueden contar con nosotros como el Polideportivo. Bien, no sé si habrá llegado la formación del Audax, pues ahí, para tenerla también a mano. Y yo acabo de tener la formación de Coquimbo Unido y la perdí. No es problema, querido Juan. Recordemos de que Audax Italiano debuta con nuevo técnico, que en este caso, no, mejor dicho, redebut con Francisco Roé, un viejo conocido en el cuadro de Coquimbo Unido, recordando que estuvo en esa temporada del 2016-2017, donde increíblemente Coquimbo Unido fue su último club antes de retirarse. Sí, yo no sé si habrá sido bien visto o mal visto por los jugadores, perdón, por la hinchada del club Audax Italiano, este volver de Francisco Roé, porque se supone que si lo sacaron fue porque no hizo buena pega, y creo que fue como un último recurso justamente volver a llamarlo después de tener en banca a un técnico como Walter Erviti, que ni siquiera los mismos hinchas del Audax sabían por qué estaba ahí dirigiendo el Audax Italiano. Después de su despido, estuvo como interinato, que duró muy poco, Nelson Tapia, que creo que el único partido que pudo dirigir fue el empate a cero con Católica del cuadro del Audax Italiano. Y ¿por qué sigue o por qué le dieron la oportunidad de nuevo a Roé? Anda a saber tú. Ya, ahí envíe, muchachos, para que también tengan la formación de Coquimbo Unido mientras espera la del Audax Italiano, y lo que estábamos, o lo que tenía por lo menos como información, fue justamente la correcta. No va a estar Matías Alvarado, que era uno de los posibles, y en su reemplazo le van a dar la posibilidad a que debute otro canterano del cuadro de Coquimbo Unido, como es en este caso el número 32, Mundaka. Así que esa es como la gran sorpresa. Ya tengo aquí la del Audax, se la envío, muchachos, para que comencemos allá a justamente a mencionar el 11 y así tener los 22 en cancha. Mil, si quieres, un último mensaje y comenzamos con todo después de esto, con las formaciones ya de ambos equipos para el duelo de Coquimbo Unido con el Audax Italiano allá en La Pintana. Si quieres también transmitir tu liga deportiva, transmítela también con el Polideportivo. ¿Quieres sumarle profesionalismo a tus eventos en vivo? En el Polideportivo ofrecemos las mejores transmisiones para darle realce a tu liga o competencia deportiva. Señal HD, relatos, comentarios y el mejor equipo de trabajo con profesionales destacados en el mundo de las telecomunicaciones análogas y digitales. Contáctanos en info@polideportivo4region.cl. Bien, compañeros, tenemos la información, llama, podemos mencionar los 22 jugadores que están en cancha para el duelo que viene en unos minutitos más del Audax Italiano contra Coquimbo Unido. Partimos por nuestro cuadro pirata, estimado Yamazaki, te cedo para que puedas mencionar el 11 titular del cuadro de Coquimbo Unido. Damas y caballeros, esta es la formación del cuadro de Coquimbo Unido, que va a ir con Mono Sánchez en portería, línea de 4 para Dylan Escobar, con la número 3, el Totó Fernández, con la número 4, Elvis Hernández, el Vikingo, y con la número 28, el Pichu Cabrera, medio campo para uno que vuelve, que es el número 6, Ian Glavi, número 7 para Sebastián Galani, el 10, el señor maestro de las jugadas, el señor Luciano Cabral, 2 como extremo, con la número 11, Alejandro Azócar, y con la número 26, el Gringo Barrera, para dejar como único punta, y sorpresa para muchos, el de que debuta con la número 32,
Mundaka es el 4-3-3 que nos presenta el técnico Fernando Díaz. Sorpresivo, prácticamente cuando muchos pensábamos que le iba a seguir dando oportunidades a Johansen en esa posición, ahora va a ser Mundaka el que tenga la opción de anotar en el cuadro de Coquimbo Unido, así que esperemos que ese convencimiento que le dio a Fernando Díaz para darle esta opción se pueda concretar y así pueda arrancar de buena forma este experimentado canterano ya en el plantel titular del cuadro de Coquimbo Unido. Formación del cuadro del Audax Italiano, esto no está por orden por si acaso, tuvimos la suerte de decir la de Coquimbo Unido porque la sabemos de memoria, sabemos cómo maneja el profesor Fernando Díaz su alineación, pero por su parte el profesor, hay que decirle profesor, exjugador Francisco Arrué, forma al cuadro itálico con Óscar Utsari en portería, Oliver Rojas con la 2, Cristóbal Muñoz con la 3, Fabián Torres con la 5, Marco Collao con la 8, Lautaro Palacios con la 9, su capitán, Gonzalo Ríos con la 11, Emanuel Cecchini con la 15, Santiago Dittborn con la 19, Ignacio Geraldino con la 20 y Tomás Rodríguez con la 21. Es el 11 titular del cuadro de Francisco Rue, del cuadro del Audax Italiano. Podría ser una especie de 3-5-2 lo que podría presentar el profe Francisco Rue en su redebut con el Audax Italiano, muchachos. Sí, yo aquí lo acabo de colocar igual como un posible 3-5-2. Bueno, vamos a ver cómo lo coloca en cancha justamente el profe Francisco Rue. Llama para ti, ¿te sorprendió quizá un poco la alineación sabiendo que Coquimbo Unido tiene que jugar el día miércoles ante un Bragantino que mencionar el día de ayer perdió la semifinal del torneo paulista ante Santos? ¿Te sorprende esta alineación o crees que es lo que tiene más a mano el profe Fernando Díaz y obviamente dejar así un poquito de resguardo para el duelo del miércoles? A ver, lo voy a decirlo bien claro de que es todo, es el plantel que solamente tiene Coquimbo Unido, es todo lo que se puede presentar en estos momentos, pero hay que ir con todo, hay que ir con, como dice, contra viento y marea, y qué bueno por parte del jugador Mundaka de tener su oportunidad, como lo tuvo en su momento Dixon Pereira, que a todo esto le mandamos todos los saludos, ya que va a tener una larga recuperación para lo que va a ser su regreso a las canchas. Vamos a ver qué pasa con este partido, y recordando que se va a jugar en La Pintana, no se va a jugar en el Estadio La Florida, por ende podemos esperar cualquier resultado aquí en allá en Santiago, mejor dicho, recordemos que estamos transmitiendo desde nuestras casas. Para terminar la elección completa, llama los suplentes del profe Fernando Díaz. Por supuesto que sí, los suplentes del profe Díaz es con el número 1 Pinto, número 8 para Camargo, 14 Plaza, 16 Cornejo, 19, el innombrable Johansen, 20, Enríquez y 30, Chandía. Bien, cuando aquí voy a decir, me apoyé con nuestro compañero explosivo y según ellos, dice que el profe Francisco Rueda va a formar con un 4-4-2 finalmente, dejando en delantera justamente a Geraldino, que tuvo su paso por Coquimbo Unido, y acompañando Lautaro Palacio, o sea, literalmente se viene un poquito pesado para el cuadro de Coquimbo Unido esa delantera, pero confiamos en justamente lo que es más fuerte en el cuadro de Coquimbo Unido, que es la defensiva, así que ojalá que esto sea solamente letras y no pasemos malos ratos con estos dos delanteros antes mencionados. Nils. Tiene motivo, parece la publicidad. Sí. Yo creo que si le saca el botón de mute se puede escuchar. No hay problema. No, parece que está siendo intervenido ahí por agentes agentes externos que no le permitieron dar
el pase necesario. Bueno, ya los jugadores ya van a lo que es sus respectivos camarines, así que vamos a lo que es a la espera justamente de su ingreso al terreno de juego para este duelo que, como bien menciona Llama, el partido es en La Pintana, recordando que el Bicentenario de la Florida está siendo reparado su terreno de juego, así que justamente es por eso que lo tuvieron que trasladar de sitio. Mills, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ya, perfecto. Sí, se te escucha. La oferta del 7 Distribuidor ofrece para usted productos de aseo al detalle por mayor, detergente, lavalosa, suavizante, productos de aseo para el hogar y mucho más. Lo encuentras en 670 en los locales 7 y 8 de Tierras Blancas. Dale ese toque de brillo que tu look necesita. Consulta en Joyería Alejandra, las mejores joyas en plata italiana, 925. Contamos con delivery en Coquimbo y La Serena. Joyería Alejandra, visítanos en Instagram y brilla siendo tú misma. El mejor y más variado catálogo de bebidas lo encuentras en Botillería Los Gatos. Estamos ubicados en Vicuña Maquena 1337, frente a los departamentos Tucapel y Los Gremios, Renca. Síguenos en Instagram y no te pierdas todas nuestras ofertas y promociones especialmente creadas para ti. En Biz Diseño y Estampados puedes personalizar tu idea. Tazones, gorros, poleras y mucho más. 100% tu imaginación. Envía tu diseño o tu idea al más 569-8988-3574. Biz Diseño y Estampados, haz tu idea realidad. El Económico ofrece para usted abarrote al detalle por mayor. Encuéntranos en calle Linares 850, en pleno corazón de Tierras Blancas. Gráfica BC Diseño y Construcción es un lugar especializado en diseño gráfico, imprenta y construcción. Contamos con, podrás encontrar productos para tu hogar, negocio, local de trabajo, publicidad para empresas y mucho más. Encuéntranos en calle Aníbal Pinto 1420, en pleno centro de Coquimbo. Gráfica BC Diseño y Construcción, al servicio de usted. Gran auspiciador del Polideportivo y Tribuna Pirata. Atención Chimbarongo y sus alrededores. Agenda tu hora en el mejor centro de belleza de la ciudad. Uñas, cortes, tinturas, pestañas y mucho más. Lo encuentras en Melissa Torres Pulquería. Agenda tu hora vía Instagram o al más 569-82-71-5802. Dieti Medical, ser a tu apoyo constante es una vida más saludable para ti y tu familia, con un servicio integral de un ambiente seguro y de confianza. Somos profesionales 100% comprometidos con el desarrollo social, nutricional y científico. Reserva tu hora a nuestro WhatsApp, más 569-92-27-89-46. Kine y Fisio. Ya. No, dale nomás, ya más aquí. Así es, porque ya los equipos ya están en la cancha, ya estamos a punto de comenzar el partido aquí en La Pintana. Van a enfrentarse Audax Italiano y Coquimbo Unido. Juan, ¿quién es el árbitro del partido del día de hoy? Te lo digo altivamente que el cuerpo referir del día de hoy está compuesto por Reinero Alvarado. Como asistente número uno estará Miguel Rocha, asistente número dos Vladimir Muñoz. El cuarto árbitro será el señor Diego Flores, y en el VAR, ahora que me dio sed, estará Felipe González, como AVAR Juan Serrano, y su asesor presencial en esta oportunidad es el señor Jorge Moreno. Hay que decirlo que este es un... ¿Va a debutar con Coquimbo Unido, en este caso la Tena Referí? Porque recordemos, no he escuchado este nombre de Reinero Alvarado. Sí, creo que va a ser su debut justamente en este torneo, o por lo menos para los partidos de Coquimbo Unido va a ser la primera, y esperemos que no sea de forma desastrosa su debut ante ambos equipos. Porque claro, si es debut del torneo, ojalá no se lleve una mala impresión de los 22 jugadores, más en este caso de los técnicos que estarán ahí pendientes de lo que ocurra en cancha. Ya los equipos están ingresando a la cancha, entero de verde va a ir el cuadro del Audax Italiano, esperando porque salga y cantando la hinchada de Coquimbo Unido, el sale, sale, aurinegro. Vemos al pequeñito ahí alentando al cuadro itálico, recordando que lo está
dirigiendo un viejo conocido nuestro, como es el Pancho Rey. Va saliendo ahora el cuadro coquimbano, que va a ir con su alternativa, como es la Blanca. Vemos a Zócar, al número 16 Barrera. Vemos también ingresando a Elvis Hernández. Está todo para que se dé una verdadera fiesta en La Pintana. Bueno, hay que decir también de que Coquimbo Unido suma 3 partidos sin ganar. Venimos de 2 derrotas y 1 empate. Derrotas contra Unión Española, contra Iquique y el empate contra Colo-Colo. Vamos a ver si ahora pueden retomar esa senda de triunfos que nos permita seguir con tranquilidad en el campeonato nacional. Si bien todavía queda mucho campeonato, pero también hay que preocuparse de sumar puntos, recordando lo que puede pasar en el segundo semestre. ¿Qué esperamos para este partido, Juan? Ojalá que se aclaren todas las posibles dudas, como mencioné antes del ingreso de los jugadores a la cancha, de que el profe Fernando Díaz sepa de que pueda tener respaldo, en este caso de Mundaca, en este caso, bueno, sabemos ya a lo que juega Elvis Hernández, sabemos lo que es también Camargo, sabemos cómo es el plantel del cuadro de Coquimbo Unido, pero esta es la oportunidad para Zócar, esta es la oportunidad para Barrera, también hay que decirlo, en caso de que se haga ahí el cambio con Alvarado o con Chandía, dependiendo del estilo de juego que quiera el profe, pero que tenga la seguridad de que, teniendo a estos jugadores que no le dan mucho tiempo, por decirlo de alguna forma, sea lo que necesita el profe Fernando Díaz, y no tengamos que estar lamentándonos, por decirlo de alguna forma, de que ya no puede haber ningún ingreso más, no puede haber ninguna inscripción de algún jugador, y el plantel que tenemos es y nos sobra para poder enfrentar bien ambas competiciones, agregando la que después viene una Copa Chile, pero eso es tema de otro cuento. Parece, muchachos, que hay un cambio en el arco del Audax Italiano. No va a estar Ustari, va a estar Gonzalo Collao, número 25. Agregamos entonces acá 25 Collao, y eso es raro porque la página oficial del cuadro del Audax Italiano mostraba a Ustari como portero titular. Algo habrá pasado ahí en el camarín. No creo que se hubiese quedado dormido porque estamos en plena tarde. No sé, algo le pasó al portero ahí a Ustari, que no fue finalmente el portero quien ingresa al once titular. Entonces agregamos ahí el número 25 del cuadro del Audax Italiano. Gonzalo Collao, entonces, sería el portero titular del cuadro itálico. Puede ser lo que sucedió también en el partido contra Iquique, donde el que iba a estar en el titular de Iquique era, en este caso, Jonathan Andía, e ingresó luego Alfonso López. Puede que se dé cuando es el tema del precalentamiento antes de comenzar el partido, por ende, cambio de último momento, ingresó con la número 25 Gonzalo Collao, se fue con la número 23 Oscar Ustari, así que vamos a ver qué pasa en este partido entre Audax y Coquimbo Unido. Nils, última publicidad y comenzamos con este partido. El Papa John's y el Polideportivo se ponen la camiseta. Disfruta de un 30% de descuento con nuestro código Polideportivo, exclusivo en el local Balmaceda 3039, La Serena. Ya lo sabes, aprovecha este descuento y disfruta de Papa John's. Mejores ingredientes, mejores pizzas. Hace rato que no decía esta palabra, también invitando para el día sábado. Ahí voy a estar informando en mis redes sociales. Juan, ¿qué hora es? Es hora de comenzar la emoción, de comenzar a vibrar lo que está en cancha, lo que se viene. Esperar por Coquimbo Unido que dé su mejor de sí y que la fuerza y coraje que le estamos brindando desde acá, desde la cuarta región, le llegue al plantel. Recordad que no tenemos público visitante, lamentablemente, en La Pintana. Pero Yamazaki, todo lo que estamos acá, le estamos enviando lo mejor de lo nuestro, la fuerza y coraje que sea necesaria para que así podamos vibrar y tener un buen encuentro allá en La Pintana contra el Audax Italiano. Gracias, querido Juan. Y comenzó. Acaba de comenzar los primeros 45 minutos entre el cuadro del Audax Italiano y el cuadro pirata. Ya tiene la caprichosa el número 3, Cristóbal Muñoz. Aquí estaba Muñoz buscando por sector derecho con Oliver Rojas. Aquí está el número 2. Pase filtrado buscando a Lautaro Palacios. Está atenta la marca por parte del Pichu Cabrera. Gravi, ahí está el ingresado número 6 que nos faltaba mucho en el partido contra Colo-Colo. El pase por parte de Picho Cabrera para Cabral.
El pase fuerte por parte de Mondaca, que está debutando. Era pase para Alejandro Azócar. La tiene sin ningún problema. Es el portero Gonzalo Collao. Ya está presto para salir en portería. Tocando cortito con Collao. Collao buscando a Fabián Torres. Dos ex Coquimbo Unido jugando en el lado italiano. Pelotazo buscando a Geraldino. Recupera el cuadro pirata. La deja. Se le escapa el balón número 5, Dylan Escobar. Tendremos el primer saque de banda en el sector medio campo para el cuadro de Audax Italiano. Te invitamos a disfrutar del más rico pollo asado en el Toque Pollo, en sus dos locales, en Coquimbo y Mall Puerta del Mar, en La Serena. Realiza tus pedidos al más 569-2176-5079. Viene atacando el cuadro de Audax Italiano buscando a Oliver Rojas. Atenta la marca por parte del Pichu Cabrera. Saque banda ofensivo sector derecho para el cuadro de Audax Italiano. Recordando que Coquimbo Unido va atacando de sur a norte y de norte a sur el cuadro itálico que está haciendo de local en La Pintana. Gustaría que jugase en la Florida. El despeje por parte del Pichu. Cabezazo es por parte de Santiago Dibur. Buscando al área. El cabezazo por parte de el Vikingo Hernández. La manda al primer tiro de esquina para el cuadro de Audax Italiano. Cotiza las transmisiones en vivo y en directo de tus eventos corporativos o deportivos junto al Polideportivo. Señal HD, gráficas personalizadas, contenido audiovisual de calidad y los mejores profesionales de distintos medios regionales a tu disposición. Contáctanos al más 569-9550-3721. Vendrá la zurda por parte de Santiago Dibur para este córner. Vamos a ver qué pasa. Va al centro de Petecena, viene el centro por parte de Dibur. Cuidado lo que pasa en el área. La tiene otra vez el número 19, manda a centro. Está atenta a la cabeza. Oh, defensiva por parte del número 3, Pinto Torres Fernández. Contra carga con Quimana, con Cabral. Arras de piso buscando la velocidad por parte de Mondaca. Aquí está Mondaca. Mondaca manda a centro, buscando a Azócar. Está atenta a la marca por parte del número 15, Cecchini. La manda al saque banda ofensivo, sector izquierdo para el cuadro de Coquimbo Unido. Las ofertas del 7 Distribuidora ofrece para usted productos de aseo de talla por mayor, detergente, lavalosa, suavizante, productos de aseo para hogar y mucho más. Lo encuentras en calle 670B en los locales 7 y 8 de Tierras Blancas. Estaba en el piso Sebastián Galani, pero ya se está reponiendo el jugador de mediocampista del cuadro de Fernando Díaz. Buscará la pelotita el Pichu Cabrera para este saque banda sector izquierdo ofensivo. A ver qué pasa con esta jugada. Buscando al talentoso. La sacó mal el Pichu Cabrera. Va a reponer ahora el cuadro de Audax Italiano. Otra velocidad. Dale ese toque de brillo que tu look necesita. Consulta en Joyería Alejandra las mejores joyas en plata italiana 925. Contamos con delivery en Coquimbo, La Serena. Joyería Alejandra, visítanos en Instagram y brilla siendo tú mismo. La lucha entre Collao con Glavi la gana el peladito número 6. La toca atrás buscando al Mono Sánchez. Despeje por parte del número 3 en su espalda buscando a Cabral. La cabeza defensiva por parte de Cecchini. También tiene que ayudar en labores defensivas el jugador Muñoz. La tiene sin problemas el portero Gonzalo Collao. Por ahora empezamos con estudio estos primeros 5 minutos de este partido, Juan. Sí, y era algo de esperarse, o sea, no sabemos justamente cómo juega el profe Fernando Arrué en esta segunda etapa o segunda oportunidad que le da el cuadro del Audax Italiano. Coquimbo Unido trata de hacer lo suyo, pero claro, está ahí la comilla, el subrayado de saber cómo va a afrontar el profe Fernando Arrué en este caso. A ver si Coquimbo Unido le puede sacar por ahí alguna algo que le permita atacar al cuadro itálico. Remataba Glavi, pero la mandó a las nubes adentro. Pero bueno, va a tener que utilizar otros métodos el gran número 6 cuando vemos que la presión por parte del jugador argentino ex Baracas Central, pucha, que se le extrañaba mucho en el partido contra Colo-Colo, Juan. Sí, no, o sea, acá lamentablemente sabemos que si falla, si falta una pieza, mejor dicho, en el cuadro de Coquimbo Unido, hay que partir prácticamente desde cero. Y justamente la gracia es ahora intentar no tener estos sesgos, estos vacíos, y que el profe Fernando Díaz tenga la seguridad de que puede contar con todo el plantel, estando o faltando no algún jugador.
Aquí la tiene la caprichosa Dylan Escobar. Cuidado, perdía el balón. Trataba de capturar ese rebote Gonzalo Ríos. La deja salir el número 5 para un saque de banda defensivo. Esto de hecho para el cuadro de Coquimbo Unido. Recordando que luego de este partido, Coquimbo Unido va a viajar a Brasil para el partido contra Bragantino. Buena jugada por parte de Alejandro Azócar. 70 la marca especial por parte de Cristóbal Muñoz. Recupera ese cuadro Coquimbo Unido por sector hecho con Cabral. Aquí está Cabral ante la marca por parte de Santiago Dibor. Toca más atrás buscando a Dylan Escobar. De nuevo para el talentoso número 10. Ahí está Cabral. Busca con quien da conexión de pase. Toca para Barrera, para Glavi. Está atenta la marca por parte de Santiago Dibor. Le rebotó al propio argentino. Tendemos saque banda, sector izquierdo defensivo para el cuadro de Francisco Arrué. El mejor y más variado catálogo de bebidas lo encuentras en Botillería Los Gatos. Estamos ubicados en Vicuña Maquena 1337, frente a los departamentos Tucapel y Los Gremios, Renca. Síguenos en Instagram y no te pierdas todas nuestras ofertas y promociones especialmente creadas para ti. Saque de banda para el cuadro Coquimbo Unido, sector derecho, buscando a Cabral. De nuevo para Dylan Escobar. Muy fuerte el pase, buscando a Mondaca, Martín Mondaca. Gracias, querido CM. Aquí la tiene otra vez el cuadro de Audax Italiano con Geraldino. Ya conoce lo que es jugar por Coquimbo Unido. Buen pase buscando a Lautaro Palacios. Aquí está Palacios buscando pase con Gonzalo Ríos. Aquí está el número 19. Aquí está Ríos. Quiere pasar de marca por parte de Gladys. Yo creo que es el argentino buscando centro. Está atenta la marca defensiva por parte de Galani. Recupera ese el cuadro Coquimbo Unido con la velocidad por parte de Alejandro Azócar. Aquí está Azócar. Ante la marca por parte de Fabián Torres. Pase para Barrera. Viene el centro por parte de Barrera. Está atenta la marca por parte de Cristóbal Muñoz. La banda, el saque banda. Ofensivo, se lo ha dicho, para el cuadro de Coquimbo Unido. En Biz Diseño y Estampado puedes personalizar tu idea. Tazones, gorros, poleras y mucho más. 100% de tu imaginación. Envía tu diseño, tu idea al más 569-8988-3574. Biz Diseño y Estampados, haz tu idea realidad. Otra vez recupera el cuadro Coquimbo Unido con Cabral ante la asfixia por parte de Geraldino. Pase filtrado buscando a Mondaca. Aquí está Mondaca. No puede entrar la marca de los jugadores, pero retrotrae la jugada Reynoso porque hubo falta sobre el número 10. Interesante tiro libre para el cuadro de Fernando Díaz. Por favor, querido Juan, comente esa jugada de la falta sobre Cabral. Bueno, hay que mencionar que Coquimbo Unido no pierde la instancia de atacar. Siempre lo hemos visto el cuadro Coquimbo Unido atacar en los primeros minutos. Lo que no se resuelve en gol, obviamente, y saben justamente lo peligroso que es Cabral. O sea, esa línea de tres delanteros, por decirlo de alguna forma, que en este momento está Azócar, Mundaca y Barrera, si lo podíamos tener un poco más adelante, depende mucho de lo que haga Luciano Cabral, y ya los rivales saben de que es el motor principal, así que más de algún cariñito le van a dar como le han dado en todos los partidos de Coquimbo Unido. La derecha por parte de Cabral, o la zurda por parte del Pichu Cabrera, también la lucha. Tantos guapeos entre los defensores de Audax y también los de Coquimbo. Viene el centro de Cabral. Cabezazo ofensivo es por parte de Cecchini. Otra vez recupera el cuadro Coquimbo Unido. Pierde el balón, pero la deja salir el número 5, Isdila Escobar, para otro saque banda, sector medio campo para el cuadro de Coquimbo Unido. Qué mala el tema del tiro libre. No sé si fue Cabral o el Picho Cabrera, pero lamentablemente otra ocasión desperdiciada por parte del cuadro Fernando Díaz, Juan. Sí, eso es lo que lamentablemente no queremos ver. O sea, las oportunidades hay que aprovecharlas. Coquimbo Unido tiene muy bajo rendimiento lo que es goles y opciones así se deben aprovechar. Y no sé si esto se entrena, no se entrena, son los nervios, no sé. Pero lamentablemente son oportunidades que no se deben terminar de esta forma. Más efectivo el saque banda, Dino Escobar buscando a Mondaca. Aquí está el talentoso número 32 buscando a Dylan Escobar. Aquí está luchando lateral derecho del cuadro Coquimbo Unido. Viene el centro por parte de Escobar. Le queda al número 10, Cabral. Y remate, Cabral. ¡El portero Collao! ¡El portero Collao! Buena jugada entre Cabral y el número 7, Galani. Sacó ese derechazo. Estuvo notable el portero Collao para mandarlo al frente de esquina para el cuadro de Coquimbo Unido. El Económico ofrece para usted abarrote al detalle y por mayor. Encuéntranos en calle Linares 850, en pleno corazón de Tierras Blancas. Ya vamos a ir con ese comentario por parte del remate del número 7, Galani. Vendrá a la derecha por parte de Cabral. Está atenta la cabeza ofensiva por parte de Fabián Torres. Trata de luchar Tomás Rodríguez.
falta, no, nada, dice el árbitro Reynoso, recupera el cuerpo Kim Unión con Cabral, buen tacazo por parte de Cabral para la subida por parte de Mondaca. Falta por parte de Tomás Rodríguez sobre Martín Mondaca. Tendremos tiro libre para el cuadro de Coquimbo Unido, sector izquierdo. Gráfica PC, diseño y construcción es un lugar especializado en diseño gráfico, imprenta y construcción. Podrás encontrar productos para tu negocio, local de trabajo, publicidad, para empresa y mucho más. Encuéntranos en calle Aníbal Pinto 1420, en pleno centro de Coquimbo. Gráfica PC, diseño y construcción, al servicio de usted, gran auspiciador del Polideportivo y Tribuna Pirata. No te he podido dejar con el tema del comentario, querido Juan, porque está atacando y harto el cuadro coquimbano. Vamos a ver qué pasa con la derecha de Cabral y la zurda por parte del Pincho Cabrera. Vamos a ver qué sucede en esta jugada. Varios actores para esta escena. Escobar, el Vikingo Hernández, también está Toto Fernández levantando las manos. El gran Cabral vendrá a la derecha por parte de Cabral. Trata de rematar a Zócar. Está atenta la muralla de China por parte de Audax Italiano. Ahí la tiene el Pichu Cabrera buscando a Alejandro Azócar. Otra vez para el Pichu. Está muy solitario el número 28. Buscando por sector derecho con Galán. La recepción muy bien. El ex UNESCH también católico. Pero pierde el balón. Recupera el cuadro de Audax Italiano con Marco Collao. Aquí está Collao. Busca con quién dar conexión de pase. Toca por sector izquierdo con Santiago Didbor. Didbor se refugia por sector defensivo con Fabián Torres. Aquí está Torres. Buen lujito por parte de Torres ante la marca por parte de Cabral. Tocando por sector medio campo con Cristóbal Muñoz. Avanzando metros el central de Audax Italiano. Pase buscando a Oliver Rojas. Muy fuerte ese pase. Sé que van defensivos para el cuadro de Coquimbo Unido. Coméntenos esos últimos 4 minutos de Coquimbo Unido, Juan. Mantengo y creo que eso fue lo que le intenté preguntar al profe González la semana pasada cuando fue el empate ante Colo-Colo, que si se veía un poco preocupado porque Coquimbo en 5 fechas había anotado 5 goles, rendimiento bajo, y por lo menos creo que la respuesta aquí está, o sea, buscan la fórmula, no sabemos que Cabral es el motor, pero también se apoya en este caso con Barrera, con el mismo Galán, y que es bueno estas opciones, que si no tienes cómo entrar de forma directa, pégale de fuera del área generando algún peligro. Y estas son las instancias en las cuales Coquimbo Unido tiene que aprovechar. Si no puedes entrar, remata fuera del área, que se cree oportunidades, porque lo que importa es generar peligro y no andar creando sin llegar a ningún objetivo final. Falta por parte del Pincho Cabrera sobre Tomás Rodríguez. Tendremos tiro libre sector derecho para el cuadro de Audax Italiano. Va a venir la derecha por parte de Marco Collao o la zurda por parte de Santiago Didborn. Vendrá al final el centro del ex Coquimbo Unido. ¡Adentro! Saque portería para el cuadro Coquimbo Unido. Nils. Dieti Medical. Ser a tu apoyo constante es una vida más saludable para ti y tu familia. Con un servicio integral en un ambiente seguro y de confianza. Somos profesionales 100% comprometidos con el desarrollo social, nutricional y científico. Reserva tu hora a nuestro WhatsApp, más 569-92-2789-8946. La gana el cuadro de Audax Italiano con el peligroso Lautaro Palacio buscando a Geraldino. Gana, pero con falta el número 7 Galani. Está resentido el ex también Coquimbo Unido, Geraldino. Fútbol detenido en ya casi 15 minutos. Seguimos Audax Italiano 0, Coquimbo Unido 0. Al final fue Lautaro Palacio ante la embestida por parte de Glavi y Galani. Hay que decirlo, Juan, que Glavi no deja pasar a ningún jugador en el medio campo. No, y eso es lo que también otros técnicos y otros equipos saben. O sea, aquí el que mete la pierna fuerte siempre va a ser Glavi. Y esto también puede ser consecuencia a que le pueden buscar rápidamente alguna tarjeta. O sea, sabemos el temperamento que tiene Glavi, sabemos lo fuerte que va. Y esto le puede llevar una mala pasada, como le pasó lamentablemente en ese partido ante Iquique donde fue expulsado. Así es, aquí otra vez la tiene el cuadro de Audax Italiano con Santiago Dibbo. Dibbo buscando a Gonzalo Ríos, Ríos buscando por sector medio campo con Cecchini. Cecchini buscando a Cristóbal Muñoz, hará de piso para Oliver Rojas, el número 2, ante la marca por parte del Pincho Cabrera. Collao buscando ahora de piso con Tomás Rodríguez, de nuevo para el ex Joaquín Muñoz, de nuevo para el lateral derecho del cuadro de Francisco Rue. Más atrás con Cristóbal Muñoz, el número 3 en su espalda. Se refugia con el argentino Emmanuel Cecchini, el ex Unión Española, tocando posición quiero con la corrida por parte de Fabián Torres, también otro ex coquimano. Centro por parte de Torres buscando a Lautaro Palacio. Atenta la marca por parte de Toto Fernández. Está reclamando que había rebotado el número 9, pero al final concede
Tiro esquina para Audax y tenemos que es el número Nils. Es el número uno para el equipo de Audax Italiano. Parece que el número dos, querido Nils, no te preocupes. Sí. No, tranquilo, querido Nils. Vendrá el córner para el cuadro itálico. Todos los defensores de Coquimbo estarán atentos al centro por parte de o de Marco Collao o de Santiago Dismo. Al final vendrá el número 8 en su espalda para este centro por sector derecho. Dice Reynoso, cuidado para que no se toquen en el área. Están todas las parejitas ahí armadas. Viene el centro, el corazón del área. Un caramelo para el portero, el Mono Sánchez. Ya está presto para salir de portería. Sacando hacia el izquierdo. Estaban reclamando que habían sujetado al Pichu Cabrera. Nada, dice el árbitro Reynoso. Ya salir de la zona defensiva. El cuadro itálico. Nils. Parece que tenemos algunos problemas con nuestra querida publicidad, querido Juan, cuando viene atacando el cuadro de Audax. Estaba reclamando una falta de Oribe Rojas, nada, dice el árbitro partido. ¡Pero sí la cobran! ¿Qué pasó? Hasta Pichu Cabrera está reclamando y se gana tarjeta amarilla del partido. ¡Ay, Juan! El tema del arbitraje ya, esto ya no es para mí nada nuevo. No, bueno, o sea, sabemos lo que, a ver, lamentablemente tenemos la desgracia, por decirlo de alguna forma, de que los arbitrajes siempre son un condimento, un tema de debate en los partidos de Coquimbo Unido. O sea, vimos un superclásico supuestamente tranquilo, donde más de alguna jugada tuvo que haber sido resuelta de otra forma, por ahí un partido de Ñublense, por ahí algún partido de Cobresal, pero lamentablemente los partidos de Coquimbo Unido son justamente los primordiales para que ocurran estas cosas. Y bueno, tenemos que acostumbrarnos nomás, tenemos que esperar nomás y ser pacientes, a ver si el árbitro se equivoca solamente una vez y no reiteradas ocasiones. Vendrá la zurda por parte de Santiago Dismo para este tiro libre que parece una especie de córner corto. Viene el remate Dismo a la barrera de tanto de Cabral como la del Mondaca. Tendremos saque banda, sector derecho ofensivo para el cuadro de Audax Italiano. A ver si Nils nos da una gran publicidad. Kine y Fisio, las mejores opciones para tu rehabilitación lo encuentras en Kine y Fisio. Encuéntranos en calle Los Nisperos 42, La Serena. En nuestro centro médico encontrarás los mejores profesionales. Reserva tu hora al más 569-5806-7346. Le tiene la caprichosa el número 32, Martín Mondaca, ante la marca por parte de Olio Rojas. Tiene oficio, tiene mucha fuerza y coraje. Por favor, querido Collao, no te vamos a creer esa. Buena jugada por parte de Cabral buscando a Martín. Aquí está Mondaca, viene el centro de Mondaca. Está atenta la marca por parte de Cristóbal Muñoz. Manda el balón Galán buscando a Cabral. Está atenta la zona ofensiva por parte de Audax Italiano. Trata de buscar la pelotita Cabral. No puede ante la perra. Marca por parte de Gonzalo Ríos. Pase filtrado por parte de Galán y buscando al gringo Barrera. Tiene que aparecer más el ex Curicó Unido. Le hace rebotar al propio gringo. Tendremos saque banda hacia todo medio campo para el cuadro de Francisco Arrué. Otra reproducción, Nils. Papa John's y el Polideportivo se ponen la camiseta. Disfruta de un 30% de descuento con nuestro código Polideportivo, exclusivo en el local Balmaceda 3039, La Serena. Ya lo sabes, aprovechate este descuento y disfruta de Papa John's. Mejores ingredientes, mejores pizzas. Aquí la tiene la pelota. El Toto Fernández, el Vikingo Hernández, toca con el portero Mono Sánchez. Pelotazo por parte número 13 que no sirve a nadie. Tendremos saque banda otra vez en el sector medio campo para el cuadro de Audax Italiano. Por ahora, Juan, seguimos en 20 minutos 0-0, pero ¿crees que habrá algún golcito en este primer tiempo? Sí, yo creo que sí. O sea, podemos decir que son. Estamos parejos. No ha habido alguna jugada así como de peligro 100%, han habido llegadas, sí, eso sí, pero falta el finiquito. O sea, yo creo que en todos los partidos de Coquimbo Unido voy a decir finiquito, ¿verdad? Porque es lo que le falta justamente a Coquimbo Unido y todavía no logra romper en 100% lo que le propone Francisco Rey como defensiva al cuadro del Audax, a favor del cuadro del Audax Italiano. Falta por parte del Vikingo Hernández sobre Ignacio Geraldino. Tendremos tiro libre para el cuadro de
Audax Italiano. El tener un poder ofensivo puede generar este tipo de situaciones. Por eso digo, Johansen era la opción para el tema del poder, para estar ahí peleando en el campeonato nacional e internacional, porque hay que decirlo, era antes de seguir buscando otros delanteros, pero como dicen, no hay que llorar sobre la leche derramada. Viene el cero por parte de Divor. No sirve para ninguno de los jugadores de Audax Italiano. Saca portería para el cuadro de Coquimbo Unido. Te invitamos a disfrutar del más rico pollo asado en el Toque Pollo. En sus dos locales, en Coquimbo y Mall Puerta del Mar, en La Serena. Realiza tus pedidos al más 59-21-76-50-79. Va a salir de portería el Mono Sánchez buscando con quién dar este pelotita. Pelotazo por parte del número 13 buscando a Mondaca. Le queda para Galani. Lucha número 7 buscando a Cabral. Buen pase filtrado buscando el sector izquierdo con Martín Mondaca. Aquí está Mondaca. Manda a hacerlo de piso. Está atenta la marca por parte de Muñoz. Luchaba Mondaca. Está atento también la marca por parte de Oliver Rojas. Geraldino. Tomás Rodríguez. Ahí está Dylan Escobar. Se le escapa número 5. Recupera el cuadro de Audax Italiano con Santiago Dismor con la número 19. Aquí está Dismor buscando a Palacio. No se entendió la pared entre el 19 con el número 9. La decisión problema es el portero, el Mono Sánchez, que está presto para salir en la zona de portería. Vemos ahí al ex Católica y también al ex Deportes La Serena. Va a ser efectivo este saque, portería en este caso por sector casi la media luna. El portero Mono Sánchez, una de las buenas figuras que tiene el cuadro de Coquimbo Unido. Zapatazo por parte del Mono Sánchez buscando a Zócar. Está atenta la cabeza vencida por parte de Fabián Torres. La lucha entre el Gingo Barrera con Cecchini. Recupera ese cuadro de Esteliano con Gonzalo Ríos. Cuidado porque recupera a Zócar. No pudo capturar el rebote. Trata de traer la otra vez el cuadro de Audax Italiano. Pero hoy imprecisiones van, imprecisiones vienen. No hay claridad tanto en Audax como en Coquimbo Unido, Juan. Sí, y esa era la tónica que podíamos esperar. O sea, con un Coquimbo Unido que tiene el 90% de su plantel titular ante un Audax que no sabíamos cómo iba a jugar. Yo creo que ni siquiera ellos mismos iban a saber cómo iban a jugar con tantos cambios de técnico. Era un 0-0 por lo menos hasta ahora esperable. Sí, vamos a ver quién rompe, eso sí, esta tendencia, a ver si es Coquimbo Unido o el cuadro del Audax Italiano. Remataba Marcos Collao, pero pasó sin pena ni gloria. Tendremos saque portería para el cuadro de Coquimbo Unido. Seguimos en tablas acá, el Municipal de La Pintana. Nils. Cotiza las transmisiones en vivo y en directo de tus eventos corporativos o deportivos junto al Polideportivo. Señal HD, gráficas personalizadas, contenido audiovisual de calidad y los mejores profesionales de distintos medios regionales a tu disposición. Contáctanos al más 569-9550-3721. La toca la zona defensiva del cuadro de Audax Italiano con Marcos Collao. Pierde balón número 8. Recupera ese cuadro Coquimbo Unido con Cabral. Buscando Galani. Galani dispara el Pichu Cabrera. Aquí está Cabrera. Cuidado porque perdió el balón. Tiene que refugiarse con el Vikingo Hernández. Pelotazo. Cuidado con esa pérdida del balón. Tiene que despejarla a la que te criaste por parte de Totón Fernández. Le queda otra vez al cuadro de Audax. Recupera muy bien el Vikingo Hernández. El Gringo Herrera para Cabral. Buscando pase filtrado para Alejandro Azóquista. Azócar, 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 Azócar. ¡Penal! 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 ¡Penal para Coquimbo Unido! ¡Penal para Coquimbo Unido! ¡Falta por parte de Gonzalo Coyó ante Alejandro Azócar! ¡Y esta es la gran opción para que Coquimbo Unido pueda abrir el marcador, Juan! Bueno, no tengo más que decir. O sea, sabemos lo que puede generar esta línea de tres. Ya vimos que Mundaca es una buena opción y ahora no hay que dejar de lado lo que puede hacer Azócar. Sabemos lo que él es habilidoso, lo que hizo en San Marcos de Arica y lo poco que mostraba acá en Coquimbo Unido también era un agente de ataque ofensivo. Así que bien lo que hizo Azócar intentando buscar el balón, no hay nada que reclamar, penal clarísimo. A ver si gritamos el primero, llama en este prácticamente medio tiempo del primer tiempo, a ver si Coquimbo Unido puede abrir el marcador. Y también tiene sangre en los labios el portero Gonzalo Coya, también se llevó un cariñito ahí en los pastos de La Pintana. Parece que va a rematar con la derecha el talentoso 9-10 Luciano Cabral. Con esto se podría convertirse en el goleador de Coquimbo Unido en este campeonato, ¿no, Juan? Te lo confirmo, pero al parecer así sería el goleador exclusivo por lo menos de estas primeras 6 fechas del cuadro de Coquimbo Unido, Luciano Cabral. ¡El talentoso Cabral!
penal y el portero Gonzalo Collao. Los últimos penales de Cabral, uno perdido y otro anotado. Vamos a ver si se rompe esa balanza. ¿Será convertido o será atajado por Gonzalo Collao? El número 10 contra el número 25. El árbitro Reynoso dice, no vayan a entrar al área. Y vemos todavía el corte que tiene Gonzalo Collao. Le va a poner esa presión al número 10 Cabral. El 25 contra el número 10. Ya va a dar la orden el árbitro del partido. Se prepara con la derecha el talentoso número 10, Luciano Cabral. Dos actores para el tercera. ¡Viene! ¡Cabral! ¡Lo por su portero! ¡Cabral hace! ¡Gol! ¡Pirata, pirata, 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 pirata! ¡Pirata! ¡Mi viejo amigo! Lo había atajado el portero Gonzalo Collao, pero le quedó el rebote para que solamente con ese sutil toque venciera toda resistencia. Cabral anota el primero para el cuadro coquimbano en estos casi 27 minutos. Coquimbo Unido lo está ganando 1-0 ante el cuadro de Audax Italiano. ¿Y por qué no soñar este triunfo para tener vida en el Campeonato Nacional 2024? Y este gol te lo trae la oferta del Distribuidora. Siete Distribuidora ofrece para usted productos de aseo al detalle por mayor. Detergente, lavalosa, suavizante, productos de aseo para el hogar y mucho más. Lo encuentras en calle 670B en los locales 7 y 8 de Tierras Blancas. ¿Qué quiere que le diga? Penal clarísimo y si no se sufre, no vale. Esa es la consigna, al parecer. Lanzó hacia el lado izquierdo, alcanzó ahí a pegar las piernas del portero del Audax Italiano en esa volada que se lanza el portero Collao, pero el rebote queda a merced para que Luciano Cabral la empuje solamente. Un buen gol y una buena instancia del cuadro Coquimbo Unido que aprovecha. Bien ganado por el momento. Lo ¡palo! Disculpando, Juan, sigue la asistencia. Hubo palo para el Audax Italiano porque cabeció, parece que Lautaro Palacios. Ay, mamita querida, ya estaba viendo el empate de Audax Italiano. No tenemos respiro. Vamos a ver la repetición. Fue el final, cabezazo de Cristóbal Muñoz y el palo salva al Mono Sánchez para no llegar el empate itálico. Dale, a ver. Dale, Nil. Dale este toque de brillo que tu look necesita. Consulta en Joyería Alejandra, las mejores joyas en plata italiana 925. Contamos con delivery en Coquimbo, La Serena. Joyería Alejandra, visítanos en Instagram y brilla siendo tú misma. ¿Quién dijo que no teníamos jugador número 12? Si no está la barra de Coquimbo Unido, el travesaño en más de una ocasión en los partidos de visita ha salvado al Mono Sánchez y esta no fue la excepción. Tenemos ahí un jugador más apoyando y acompañando a Mono Sánchez. Por poquito cantamos el empate, pero para tranquilidad de nosotros, Coquimbo Unido sigue en ventaja por 1-0. No tenemos pausa aquí en la Pintana. Aquí la tiene el cuadro itálico con Muñoz buscando por centro derecho con Oliver Rojas, que está el número 2 ante la marca por parte de Mondaca. Arranca el piso buscando al peligroso Lautaro Palacio. Más atrás buscando a Marco Collao, aquí está el número 8. Más atrás buscando a Muñoz, la deja para el portero Collao, de nuevo para Cristóbal Muñoz. Aquí está el número 3 ante la marca por parte de el goleador Cabral, pierde el balón el cuadro de Auditoriano, aquí la recupera Cabral. Es talento, buena, pero qué distinguido, como diría el gran relator de ESPN. Aquí la tiene Azócar, pelotazo por parte de Cabral, buscando la corrida por parte de Dylan Escobar. Sombrerito de Escobar, talento, ahora sí la marca por parte de Collao. Dice el árbitro, párese, párese. Saque portería para el cuadro de Audax Italiano. Ahora sí, Nils. El mejor y más variado catálogo de vida lo encuentras en Botillería Los Gatos. Estamos ubicados en Vicuña Mackenna 1337, frente a los departamentos Tucapel en Los Gremios, Renca. Síguenos en Instagram y no te pierdas todas nuestras ofertas y promociones especialmente creadas para ti.
trata de tenerle al cuadro de Audax Italiano con el propio número 11, Gonzalo Ríos, que está en el argentino buscando puestos de arquero con Santiago Didbo en el centro por parte de Didbo, el cabezazo ofensivo por parte de Toto Fernández, tiene que pescarla Dile Escobar, se la regala a un jugador itálico con Gonzalo Ríos, de nuevo para el lateral izquierdo Didbo, ante la marca por parte del gringo Barrera, sí, con la crichosa el zurdito, aquí está Didbor buscando con quién dar pase, toca al final por sector defensivo con Cristóbal Muñoz, que está avanzando en la zona de medio campo de la cancha de la Pintana. Cecchini, de nuevo para Muñoz, de nuevo para el argentino ex Unión Española Cecchini, aquí está Manuel Cecchini, ahora de piso buscando a Geraldino para Collao, ahora de piso con el doctor Palacio, para Collao otra vez para el número 9, muy exigido ese pase por parte del 8 para el 9, saque portería para el cuadro de Coquimbo Unido, Juan. 31 minutos y ganando el cuadro pirata. Sí, era lo que podíamos esperar. El Audax Italiano todavía, a pesar que ha tenido opciones así más cercanas, no logra romper este cero. Y Coquimbo Unido no es un equipo de echarse para atrás, no es un equipo de esperar, no es un equipo de que con un 1-0 nos mantengamos en calma, no, es un equipo que sigue buscando opciones, le hace falta más goles y bueno, las opciones se van a seguir dando, va a tener que tener mucho cuidado ahí el profe Arrué para evitar el segundo y también Fernando Díaz de no desordenar quizás mucho lo que se está haciendo para llegar primero al 2-0 que al 1-1. Nils. En Biz Diseño y Estampados puedes personalizar tu idea, tazones, gorros, poleras y mucho más, 100% tu imaginación. Envía tu diseño, tu idea al más 569-8988-3574. Biz Diseño y Estampados, haz tu idea realidad. La tiene otra vez el cuadro de Audax Italiano con Oliver Rojas tocando para Marco Collao, viene el centro por parte Collao para Lautaro Palacio, que está Palacio, no se pudo entender, pero le queda el número 9, que está Palacio, el portero Mono Sánchez saliendo notable, el portero Mono Sánchez ahora salvando las papas ante la masa, salió por parte de Toto Fernández, viene el contracarga por parte de Coquimbo Unido con la velocidad por parte de Alejandro Soca, no pudo llegar el número 11, no quiero ese chiste. Saque por dentro para el cuadro de Audax Italiano y cuidado con esa peleita entre Fabián Torres y Alejandro Azócar. Ahora recupera el cuadro de Coquimbo Unido en el sector de medio campo con Toto Fernández. Bravi, Cabral, viene el balón, el número 10. Recupera el cuadro de Italiano con Tomás Rodríguez. Buena barrera por parte de Galán, el árbitro del partido. Va saliendo el cuadro de Coquimbo Unido por el sector izquierdo con el Picho Cabrera. Aquí está Cabrera ante la banca por parte de Collao. Ex compañeros en esa campaña de 2018. La tierra es Galani con Cabral. Más atrás buscando al vikingo Hernández. Y aquí está el número 4 en su espalda buscando a Toto Fernández. Al final busca por sector derecho con Dylan Escobar. Arras de piso buscando al gringo Barrera. Se quiso entender con Glavi, pero trata de ganar el balón. Número C pierde el balón con la escapada por parte de Cecchini. Buscando más atrás a Marco Collao. Pelotazo de Collao. ¿Quién? A nadie. La tiene sin problemas. El portero Mono Sánchez. Nils. El Económico ofrece para usted abarrote al detalle por mayor. Encuéntranos en calle Linares 850, en pleno corazón de Tierras Blancas. Va a salir en la zona de portería el cuadro de Coquimbo Unido con el propio Mono Sánchez. Pelotazo por parte del número 13. Trataba de buscar ese rebote Collao. Pelotazo por parte de Cabral buscando a Dylan Escobar. Pierde balón el número 5. Gana un saque banda. Se toma el campo el cuadro de Francisco Arrué. Otra policía, Nils. Gráfica PC Diseño y Construcción es un lugar especializado en diseño gráfico, imprenta y construcción. Podrás encontrar productos para tu negocio, local de trabajo, publicidad para empresas y mucho más. Encuéntranos en calle Aníbal Pinto 1420, en pleno centro de Coquimbo. Gráfica PC Diseño y Construcción al servicio de usted, gran auspiciador del Polideportivo y Tribuna Pirata. Trata de ganar la posición el número 16, el gringo Barrera con Fabián Torres. Es un muro el número 5 del cuadro de Audax Italiano. No por nada conoce al haber jugado en Coquimbo Unido en esa temporada 2016-2017. Franco Vero en este cuadro de Audax Italiano. Está atenta la marca por parte de Dylan Glavi. Pase filtrado por parte de Galán buscando al Picho Cabrera. Para Cabral. Piensa el número 10, buscando no al Seba Galani. Por cierto, izquierdo con el Picho Cabrera ante la vaca por parte de Tomás Rodríguez. Ahora empieza buscando a Luciano Cabral. Aquí está Cabral, dice Escobar, démela a mí. Al final toca pasar buscando a Toto Fernández, buscando a Dylan Escobar. Aquí está Escobar. Ahora empieza buscando al gringo Barrera. Le recupera otra vez el cuadro de Audax Italiano con Marco Collao, pero al final había salido el balón. Tenemos saque banda, si todo medio campo para el cuadro de Audax Italiano. Juan,
comente por favor lo que fue esa salvada de Sánchez sobre Lautaro Palacios, que pudo haber sido el empate. Se nos pegó Juan. Parece que perdimos la transmisión del querido Juan. Gracias, querido BTR. Saque banda, sector izquierdo para el cuadro de Coquimbo Unido. Publicidad, Nils. Atención, Chimbarongo y sus alrededores. Agenda tu hora en el mejor centro de belleza integral de la ciudad. Uñas, cortes, tinturas, pestañas y mucho más lo encuentras en Melissa Torres Peluquería. Agenda tu hora vía Instagram o al más 569-82-71-5802. Pelotazo por parte del cuadro de Aldo Gitarino buscando en el sector derecho con Tomás Rodríguez. Buena jugada por parte del Pichu Carrera saliendo con delicadeza. Ahí está el Pichu, el ex Curicó Unido. Hablando de piso buscando a Alejandro Azócar ante la marca del jugador de Audax. Recibió un cariñito por parte del número 15 Cecchini. Tendremos tirar el sector medio campo para el cuadro de Coquimbo Unido. Ahora sí, Juan, te tenemos contigo porque hay que comentar esa salvada del Mono Sánchez sobre el Lautaro Palacios. Sí, no, o sea, nosotros sabemos la calidad de arquero que tenemos con Mono Sánchez, los dos palos, entonces es también un sesgo de seguridad, además de la línea de cuatro, no es fácil vencer a Mono Sánchez, o sea, tienes que tener literalmente la luz encendida de la ampolleta para generar una jugada, porque sabemos lo buen portero que es Mono Sánchez y lo está replicando en cada partido que vemos como titular en el cuadro Coquimbo Unido. ¡Córner para el cuadro de Coquimbo Unido, que es el número 2! Es el número 2. Ahora sí estamos bien, querido Nils, con el tema de los conteos de los tiros de esquina. Vendrá a la derecha por parte de Cabral. Se nos ha ido volando. ¡Cuidado! ¡Ay, Torres! Fabián Torres, por el amor de Dios. Tiene mucha experiencia el número 5 del cuadro de Itálico. No por nada, como ya lo mencioné. Ya sabe lo que es haber jugado en el cuadro de Coquimbo Unido. También está hablando con su ex compañero Manuel El Toto Fernández. No quieren complicaciones. Amigos, no enemigos, por el amor de Dios. Vendrá a la derecha por parte de Cabral buscando el segundo del cuadro de Coquimbo Unido. Ya va la hora en el árbitro Reynoso. Todavía se siguen ahí agarrando en el área de Gonzalo Collao. Estar atento el árbitro del partido. Cuidado porque puede cobrar, o sea, puede marcar de amarilla tanto el 5 como el número 3. Dice, cuidado con lo que esté mirando. Vendrá el centro con derecha por parte de Cabral. Salió con los puños el portero Gonzalo Collao. Otro córner para el cuadro pirata, que es el número. Es el número 3 para el cuadro pirata. Perfecto, querido Nils. En 38 minutos sigue ganando el cuadro pirata por 1-0. Parece que fue a cazar moscas el portero Gonzalo Collao. Por eso todos extrañamos, dijimos por qué no está Oscar Ustari, pero bueno, ahora está el portero Gonzalo Collao. Viene el centro por parte de Cabral. Le queda Bondaca, está atento la marca por parte de Cristóbal Muñoz, despejando el número 3, que le llega al Picho Cabrera, que manda a centro. Cuidado porque puede haber contracarga itálica. No, señores, porque está atento Diego Escobar buscando por ese hecho con Cabral. Aquí está el número 10 buscando a el gringo Barrera. Barrera buscando buen pase para Diego Escobar. Ahora de piso de Escobar. El portero Gonzalo Collao. El portero Gonzalo Collao no quiere complicaciones. La manda a nuevo tiro de esquina para el cuadro Coquimbo Unido, que es el número Nils. Es el número 4 para el equipo aurinegro. Tiene algunas cositas de... ¡Ay, por Dios, Collao! Buena proyecto, lo tuvo en su momento también en cuadro coquimano, pero cómo ha llegado a bajar mucho su nivel y en el centro por parte de Cabral. Parece que el cabezazo fue de el número 3, Toto Fernández. Se lamenta el uruguayo nacionalizado chileno. Tendremos, parece, saque banda haciendo derecho defensivo para el cuadro de Audax Italiano. Ahora sí, Juan, no tuvimos pausa en estos 5 minutos que pasaron, ya estamos al minuto 40. Finiquito, y ahora hay que decir que, bueno, ha estado atento el portero Collao, ha salvado también algunos goles vitales, por decirlo de alguna forma, de jugadas del cuadro Coquimbo Unido. Lamentablemente, como vuelvo a decir, Coquimbo se genera jugadas, se genera opciones de ataque, y como en todos los partidos, y ya va a ser algo contundente, algo constante, que espero que no se repita en la Sudamericana. Muchachos, nos falta finiquito para terminar las jugadas porque nos generamos como 20 y marcamos una.
Aquí la tiene el cuadro de Audi Sereno con Gonzalo Río buscando a un solitario Collao. Viene el remate Collao. Está atenta la moneda de China por parte de Galani. Captura rebote Galani. Cabral disculpando. Aquí buscaba el taquito para la velocidad. A ver si corre rapidito. Oliver dice: no pudo llegar el gringo Barrera. Tendremos saque banda. Sector izquierdo defensivo para el cuadro de Audax Italiano. Vemos preocupación por parte del técnico Francisco Rue en su redebut en el cuadro de Audax Italiano. Vamos a Fernando Díaz tranquilo, pensativo, buscando igual una manera para administrar este 1-0, porque no puede ser un 2-0, pero como dice Juan, el finiquito, espero que no pase sus obras en lo que va a ser el segundo tiempo, o lo que resta del primer tiempo. El saque banda es efectivo a Teo Dibor, el despeje por parte del vikingo Hernández, buscando a Alejandro Azócar. No puede el número 11, si puede el portero Gonzalo Collega, que está presto para salir en la zona de portería. Buscando en el sector derecho con Cristóbal Muñoz, avanzando metros el central del cuadro itálico, buscando a Oliver Rojas ante la marca por parte de Mondaca. Ahora de piso con Tomás Rodríguez, atento y sólido la marca por parte del Picho Cabrera, buscando a Mondaca para Cabral en el sector izquierdo ante la marca de jugadores de Audi Italiano. Está atenta la marca por parte de Oliver Rojas. Saque banda, sector izquierdo ofensivo para el cuadro. Coquimano, Nils. Dieti Medical, cero a tu apoyo constante es una vida más saludable para ti y tu familia, con un servicio integral en un ambiente seguro y de confianza. Somos profesionales 100% comprometidos con el desarrollo social, nutricional y científico. Reserva tu hora a nuestro WhatsApp más 569-92-27-89-46. La lucha entre Modaca con Oliver Rojas, tocando para Cristóbal Muñoz, que manda zapatazo. Buscaban a Tomás Rodríguez, otra vez recupera el cuadro de Coquimbano con Alejandro Azócar. Azócar, ¿a quién? A nadie. Tras de tener la Cechina, aquí está el argentino ante la marca por parte de Dylan Escobar. Más atrás buscando al experimentado número 5, Fabián Torres. Ahora de piso buscando a Emanuel Cechine para Marco Collao en la zona circular del campo de La Pintana. Buscando a Cristóbal Muñoz, el número 3. Por cierto, hecho con Oliver Rojas, el número 2, ante la marca por parte del juvenil Mondaca. Más atrás buscando otra vez a Cristóbal Muñoz. Pelotazo por parte del número 3, buscando a Santiago Díbor ante la marca por parte del gringo Herrera. Para Lautaro, para Gonzalo Ríos. Aquí está Ríos ante la marca por parte de Dylan Glavi. Lo deja una al número 6. Aquí está Ríos. Es una fiera. Dylan Glavi la manda al saque banda ofensivo. Se te quiero para el cuadro de Audax Italiano. Kine y Fisio, la mejor opción para tu rehabilitación lo encuentras en Kine y Fisio. Encuéntranos en calle Los Nisperos, 42 La Serena. En nuestro centro médico encontrarás los mejores profesionales. Reserva tu hora más 569-5806-7346. Ya va saliendo el cuadro Coquimbano, 70 la marca por parte de Oliver, de Fabián Torres, ahí está la lucha, Palacio, no puede entrar la férrea, marca por parte de Glavi, tres dedos buscando a Cabral en la zona derecha, a ver si aprovecha esta contracarga del cuadro Coquimbano, aquí está Cabral, puede tocar para el gringo Barrera, aquí está Barrera, puede matar Barrera, sacó el derechazo Barrera, no tuvo destino gol, saque portería para el cuadro de Audax Italiano. Otra llegada más, Juan, y lo que dijimos, el finiquito puede ser perjudicial, ya que tenemos que asegurar el partido. Por favor, que los jugadores de Coquimbo no me den la idea de, al terminar la primera rueda, hacer un programa que se llama Falta Finiquito, porque la cantidad de oportunidades que nos estamos perdiendo es increíble, o sea... Próximamente en Radio Fuera de Juego, en Polideportivo de Tribuna Pirata, Falta Finiquito en vivo y en directo para ustedes. Conducido por Yamazaki. La pelota la tiene el cuadro de Audax Italiano con Santiago Dibor, buscando a Marco Collao, al final de Cechini, buscando a Lautaro Palacios, pero así está buscando a Gonzalo Ríos, viene el cero por parte de Ríos, atenta la marca por parte de Galani, dice por favor, todos atentos a la zona defensiva, córner para el cuadro de Audax Italiano, que es el número... Es el número 3 para el equipo de Audax Italiano. Vendrá a la derecha por parte de Marco Collao. A ver si qué pasa en esta jugada. A ver si no llega el empate en esto. Ya último minuto de este primer tiempo. Faltan las monedas para saber cuánto más se va a jugar en este primer tiempo, que lo sigue ganando por ahora el cuadro Coquimbano por 1-0. Rodríguez con Dina Escobar. Por amor, viene siendo por parte de... ¡Viene! ¡Ay, mamita querida! Era casi olímpico lo que hizo Marco Collao. La sacó el portero Mono Sánchez y no la pudo definir Gonzalo Ríos.
¡Ay, Dios mío, Juan! Pues ha sido el golazo de la fecha con Marco Collao. Sí, o sea, notable la reacción del Mono Sánchez y la jugada, sí, como tú dices, era como para hacer el gol de la fecha, siendo que es la primera fecha y faltan todavía muchos partidos por jugar, pero lo que tuvo, oye, me hizo acordar mucho, creo que ante Magallanes, el año pasado, en la última fecha, también el Mono Sánchez salvó, no parecía, así que, como dije anteriormente, tienen que tener bien prendida la ampolleta y generar una buena jugada, porque nada sorprende al Mono Sánchez en jugadas de este estilo. Tres minutos más y no juego más aquí en La Pintana. Estuvo ahí el empate de Audax Italiano, pero estuvo notable el portero, el Mono Sánchez. Aquí la tiene Fabián Torres para el cuadro de Audax Italiano con Cecchini. De nuevo para el número 5, buscando ahora de piso con Marco Collao. Más ahora buscando a Cristóbal Muñoz. Tiene que retrasarse un poco más el número 3. Antes se fue esa fuerte pase por parte del número 8. Toca para su compañero el azar central Fabián Torres ante la marca por parte de Alejandro Azócar. Pelotazo número 5 para quién, a nadie, porque encuentra la cabeza ofensiva por parte de Dina Escobar. Otra vez le queda al cuadro itálico con Cecchini. Cecchini más atrás buscando a Fabián Torres. Aquí está Torres. Manda otro pelotazo para un solitario Oliver Rojas. Recepción bien con el pechito número 2. Ahí le tiene Rojas ante la marca por parte de Mondaca. Ahora de piso buscando más atrás para Cristóbal Muñoz, de nuevo para Oliver Rojas avanzando en zona defensiva, viene el centro, ahora de piso le queda al doctor Palacio para rematar Rodríguez, no puede entrar la fea marca por parte de Galani. ¡Qué fea falta! ¡Qué fea falta, damas y caballeros! Ahora sí, fue falta por parte de Totó Fernández, parece que se llevó la pierna por parte de Oliver Rojas. Peligroso tiro libre para el cuadro itálico, hay que prender velas, porque este va a ser un tiro libre bastante, bastante incómodo para el Mono Sánchez. Nils. Papa John's y el Polideportivo se ponen la camiseta. Disfruta de un 30% de descuento con nuestro código Polideportivo. Exclusivo en el local Balmaceda 3039, La Serena. Ya lo sabes, aprovecha este descuento y disfruta de Papa John's. Mejores ingredientes, mejores pizzas. Vamos a ver qué pasa porque podría ser la última del primer tiempo. Disculpando que así es partido, si todos estamos nerviosos con lo que pueda pasar. Puede venir la derecha por parte de Geraldino. ¿Se quiere atrever con este tiro libre? Vamos a ver, yo nunca me había percatado si alguna vez hizo un gol de tiro libre Ignacio Geraldino. Vendrá a la derecha por parte del ex Coquimbo Unido. Ya va la hora del partido. Viene el remate. Sí. Gracias, querido amigo mío. Saque portería para el coro de Coquimbo Unido. Última publicidad. Te invitamos a disfrutar del más rico pollo asado en el Toque Pollo. En sus dos locales, en Coquimbo y Mall Puerta del Mar, en La Serena. Realiza tus pedidos al Mance 469-21-76-50-79. Va a salir de portería el Mono Sánchez. Gracias, querido Juan, por recordarme esa pregunta. ¡Viene! ¡Terminó! Finalizó los primeros 45 minutos y de penal. Bueno, no sé si podemos decirle de penal Cabral. Bueno, mejor dicho, de rebote. Luciano Cabral por ahora está dándole el triunfo al cuadro coquimbano por 1-0. Puede haber sido un 2-0, un 3-0, pero hay que seguir mejorando con el tema del finiquito. Lo está ganando el cuadro pirata y ese puede ser un buen ambión anímico para lo que va a ser la Copa Sudamericana del próximo miércoles. Así es. Contamos lo que ocurrió en los primeros 45 minutos en el estadio de La Pintana con la voz de Jan Masaki, que ya por lo menos él dijo claramente que va a ser el anfitrión en esta pretemporada cuando tengamos Copa América del programa Falta Finiquito, y su primer invitado va a ser Ignacio Geraldino. Esto está totalmente dicho, así que haciendo la playa para lo que será ese programa y lo que es en el segundo tiempo, vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con lo que dejó el primer tiempo y ya preparándonos para los segundos 45 minutos aquí en Radio Fuera de Juego, Polideportivo y Tribuna Pirata. Esto es Audax Italiano, Coquimbo Unido, lo gana el Pirata 1-0. ¿Y tomas la pizza muy en serio? Nosotros también. Y por ese amor que le tenemos, la preparamos con los ingredientes más frescos, la mejor calidad y así lograr el mejor sabor.
La oferta del 7 Distribuidora ofrece para usted productos de aseo al detalle y por mayor, papel higiénico, detergente, lavalosa, suavizante, productos de aseo para el hogar, aseo personal y mucho más. Encuéntrenos en calle 6, 60B, en los locales 7 y 8, Tierra Blancas. Ya lo sabes, llegaron las ofertas con la oferta del 7 Distribuidora, lo mejor y más económico para tu hogar. Descubre el paraíso de las bebidas en nuestra botillería. ¿Buscas la mejor selección de cervezas, tragos y licores para tus momentos especiales? Estás en el lugar indicado. En Botillería Los Gatos te ofrecemos una amplia variedad de opciones para satisfacer todos tus gustos y ocasiones. Cervezas para todos los paladares, desde las clásicas y refrescantes hasta las artesanales más exclusivas. Encuentra tu favorita entre nuestra diversidad de estilos y marcas. Además, tenemos todo lo que necesitas para mezclar y crear tus bebidas favoritas, desde los clásicos hasta las últimas tendencias. Nuestro equipo está aquí para asesorarte y recomendarte las mejores opciones según tus preferencias y presupuesto. Te garantizamos una experiencia de compra única y satisfactoria. Visítanos hoy mismo y eleva tus celebraciones con nuestras irresistibles opciones de bebidas. Detrás de la mejor pizza están los mejores ingredientes. Una masa que nunca sabrá lo que es ser congelada. Una salsa natural donde los mejores tomates quisieran estar. Y un sabor que solo se logra con ingredientes de la mejor calidad. Papa John's. Mejores ingredientes, mejor pizza. Bueno, acá contamos nosotros con un equipo de barometría y un escáner 2D. Esto nos permite usar tecnología de última generación para satisfacer las necesidades de alteraciones posturales y deslizadas de nuestros pacientes. Esto es todo de última tecnología, por lo tanto, lo que se va a evaluar y lo que se va a tratar va a ser preciso. ¿Cuál es la ventaja de este equipo? El paciente puede observar su examen e identificar cuáles son las alteraciones que tiene, en función de eso determinar cuáles son las necesidades. Dentro de las necesidades que podemos detectar son el uso de plantillas justo B. Nosotros, según los datos de análisis del software y del equipo más el escáner 2D, podemos determinar cuál es el tipo de plantilla necesario para el paciente. Deporte, paciente de adulto mayor, paciente diabético, paciente con necesidades especiales, y nosotros mandamos a fabricar las plantillas con un proveedor que tiene también alta tecnología, donde podemos usar plantillas de termoplástico, plantillas de impresión 3D a través de una fresadora, impresión 3D a través de filamento. Entonces tenemos una diversidad de gamas y tipos de plantillas que podemos mandar a fabricar según las necesidades de nuestro paciente. El Económico ofrece para usted productos de aseo y de abarrotes al detalle y por mayor, papel higiénico, detergente, lavalosas, productos de abarrotes como arroz, pastas, jugos, bebidas y mucho más. Encuéntranos en calle Linares 850, pleno corazón de Tierras Blancas. Ya lo sabes, las mejores ofertas en productos de alta calidad las encuentras en el Económico. En Dieri Medical encontrarás consulta nutricional integral para todas las edades. Bioimpedanciometría in body para evaluar la composición corporal. Auriculoterapia para el tratamiento de ansiedad, obesidad, dolores corporales y mucho más. Todo esto con la atención personalizada de nuestro personal altamente calificado. Además, en Dieri Medical encontrarás consulta de medicina general para adultos. Para más información, consulta en nuestra página web www.dierimedical.cl o al WhatsApp más 569-92-27-8946.
Papa John's. Pensamos y vivimos fuera de la caja, porque aprendimos que todo lo bueno afuera pasa. En los mejores momentos Papa John's está presente, y es porque somos el mejor ingrediente. A todos los días le sumamos alegría, porque todo es más rico cuando está en compañía. Pensamos y vivimos out of the box, Papa John's. Pensamos y vivimos out of the box, Papa John's. Bien, estamos de regreso aquí con el entretiempo de lo que dejó los primeros 45 minutos entre el Audax Italiano y Coquimbo Unido. Lo gana el Pirata por la cuenta mínima. Algunos datos o alguna información que dejó este primer tiempo: mencionar que la posición del balón ha favorecido al cuadro del Audax Italiano con un 63 contra un 37% del cuadro de Coquimbo Unido, algo que no es sorpresa para nadie. En remates a porterías, tenemos 3 para el Audax Italiano, 3 para Coquimbo Unido. Tiros libres, 6 para el cuadro itálico, 3 para el cuadro de Coquimbo. Lanzamiento de esquina, 3 para el cuadro itálico, 4 para Coquimbo Unido. Paradas, 2 del portero Collao y 3 del portero Mono Sánchez. Y en ataques ha tenido un poquito más opción el cuadro del Audax Italiano, pero Coquimbo Unido ha sido más completo y por eso es el ganador con este, no fue penal, con este, lo que pasó después del penal. Recordar que el tiro de Luciano Cabral fue hacia un sector izquierdo, el portero Collao se lanza en la misma dirección, alcanza justamente a rozar el balón con sus piernas, y en un segundo intento Luciano Cabral empuja el balón y le da el triunfo por el momento al cuadro de Coquimbo Unido. Partido parejo, un partido que sabíamos que se podía dar de estas formas. Coquimbo Unido se está acercando un poco más, el Audax Italiano también ha tenido sus chances, pero es el cuadro de Coquimbo Unido que por el momento ha tenido un poquito más de finiquito en esa jugada antes mencionada. ¿Llama para ti alguna sorpresa de lo que fue este primer tiempo? ¿Crees que es justo el resultado? Por lo menos para mí sí lo es, aunque yo creo que además Coquimbo Unido pudo haber ampliado el marcador, y obviamente el Audax Italiano, sin las intervenciones del portero Mono Sánchez, también pudo haber terminado el primer tiempo con un empate, por lo menos. Sí, no. Antes de dar mi comentario, vamos a saludar a Andy Ortiz con "Vamos Coquimbo, mierda", disculpando la palabra. Lo había comentado en la ahí en la cajita de comentarios de Tribuna Pirata. Me sorprendió los movimientos de Mondaca. Martín Mondaca, se nota que tiene esa fuerza y coraje que siempre queremos que nuestros canteranos se destaquen. Y aparte de que tiene muy... lee algunas veces, eso fue más, él fue el que originó que le diera el espacio a Galani para que rematara y ahí le atajara el portero Collao. Por ende, me ha gustado el partido de Martín Mondaca. ¿Qué decir del partido de Cabral, que sigue demostrando por qué es el titular indiscutido, el número 10 de cuadro Pirata? ¿Qué decir de Glavi? Un monstruo en el mediocampo. Quizá lo que me está faltando un poco más, Juan, es solamente eso, el finiquito, porque Coquimbo Unido en general, si bien hay algunas licencias defensivas, por ejemplo, con Hernández, con Totó Fernández, pero veo que Coquimbo casi su línea en general está bien. Quizá lo único condicionado también es la tarjeta amarilla del Picho Cabrera, porque es el único que está molestado, los demás están bien. Yo creo que hay que... Aparte que Fernando Díaz mejora esas cositas para el segundo tiempo, porque yo creo que Audax Italiano va a ir con todo buscando el empate. Yo no voy a decir, o sea, el último comentario, por decirlo de alguna forma, no lo voy a decir hasta que termine el partido. Después que termine el resultado, si se da el resultado que yo creo que se va a dar, voy a decir esa frase que hacía tiempo no la utilizaba, pero que sí me da un poquito de referencia. Vamos a ver si en el segundo tiempo... hace algunos cambios el profe Fernando Díaz, aunque sabemos de que no va a hacer cambios muy rápidos, a no ser de que no le hubiese gustado el funcionamiento del equipo, pero que ahora estuvo notable. Y los mismos la misma audiencia de este canal explosivo que transmite el partido también, con esta selección de mejor jugador, le está dando alto porcentaje a Martín Mondaca. Entonces es muy buena la visión que tienen no solamente nosotros, sino que también quienes ven el partido desde su televisor a cuadro, y que obviamente lo dejan en mute para escuchar los relatos y comentarios que damos aquí en el Polideportivo.
Nils, por favor, ahí para que también menciones quiénes hacen posible esta transmisión. Sí, te invitamos a disfrutar del más rico pollo asado en el Toque Pollo, en sus dos locales, en Coquimbo y Mall Puerta del Mar en La Serena. Realiza tus pedidos al más 569-21-76-50-79. Cotiza las transmisiones en vivo y en directo de tus eventos corporativos o deportivos junto al Polideportivo. Señal HD, gráficas personalizadas, contenido audiovisual de calidad y los mejores profesionales de distintos medios regionales a tu disposición. Contáctanos al más 569-95-50-37-21. Y Kine y Fisio, la mejor opción para tu rehabilitación lo encuentras en Kine y Fisio. Encuéntranos en calle Los Nisperos, 42 La Serena. En nuestro centro médico encontrarás los mejores profesionales. Reserva tu hora al más 569-5806-7346. Bien, agradecer ahí quienes hacen posible esta transmisión en señal, en esta alianza que tenemos con Radio Fuera de Juego, Tribuna Pirata y el Polideportivo. Bueno, yo no sé cómo va a pensar Francisco Arroyo para este segundo tiempo. Sabemos lo que puede hacer Fernando Díaz. Yo creo que de aquí recién al minuto 60, al minuto 70, hasta incluso el minuto 80 quizás va a haber alguna variación. Pero lo mostrado por lo menos hasta ahora le está dando resultado, le está dando una efectividad que quizás no se dio ante la Española, que también fue un partido donde hubieron piezas que no estaban todavía 100% acomodadas, por decirlo de alguna forma, y en ese partido recordar que en los minutos, al minuto 38 del primer tiempo ya estaba haciendo cambio y cosas Fernando Díaz, ahora no, le está gustando por lo menos lo que se está haciendo en cancha, y esperar que se mantenga y pueda superar lo que se hizo en el primer tiempo para que caiga otro golcito y nos dé la seguridad, por lo menos, de asegurar estos tres puntos y no perder la seguridad, la confianza, y que el Audax se venga con todo en el segundo tiempo. Yo, por lo menos, personalmente, no creo que pase eso. Creo que se va a mantener este estilo de juego que se dio en los primeros 45 y que le va a dar chance al cuadro de Coquimbo Unido de, ojalá, seguir ampliando el marcador. ¿Llama para ti algún cambio que esperes posible o estás conforme con los 11 actualmente en cancha de Coquimbo Unido? Mira, si anota otro golcito más Coquimbo, asegura el marcador, me gustaría probar a Diego Plaza. Hay que empezar a ver nombres para lo que va a ser el recambio, recordando de que Cabral va a tener una sumatoria de partidos y va a tener que descansar en algún momento. Por eso me gustaría ver al número 14 del cuadro coquimbano, a ver qué puede mostrar, si puede ser un buen suplente para lo que hace Luciano Cabral en el campeonato nacional, más que nada. Sí, recordar que Coquimbo Unido, y lo dejamos también invitado, tanto para los programas de Tribuna Pirata de nuestro canal de YouTube e Instagram, los lunes, miércoles y viernes, en nuestras cápsulas que tenemos ahí también por Carnaval TV, y como Polideportivo y Radio Fuera de Juego, en las transmisiones que no van a dar descanso, como mencioné en un principio, se viene el duelo ante Bragantino el miércoles, y el próximo domingo ante Cobreloa en el Francisco Sancho Rumoroso, así que nos van a ver muy seguido estos dos meses, ya más aquí. Hay cambio en el audio italiano, va a ingresar con el número 10, Carlos Villanueva, y me tienen que confirmar quién va a ingresar, o sea, qué va a salir. La 10 en su espalda. Vamos a ver el cambio en el cuadro de Francisco Rey, un ya viejo conocido en el cuadro itálico. Vamos a ver quién sale. El número 21, Tomás Rodríguez. Ya diría, no sé, ocupando que decir, pero ¿qué está haciendo Rodríguez en el fútbol chileno, muchachos? Bueno, si lo tiene, por eso yo no voy a decir nada que termine el partido, pero tengo ya algunas palabras que decir ya si se da el resultado, así que... Bueno, al parecer es el único cambio, Coquimbo Unido sigue con los mismos 11, así que Yamazaki a prepararse porque los segundos 45 minutos comenzarán en breve. ¡Así es, damas y caballeros! ¡Comenzó! Acaba de comenzar los últimos 45 minutos entre el cuadro de Coquimbo Unido y el cuadro de Audax Italiano. En este caso, al revés. Y también se va a jugar a la inversa. Va a atacar ahora de
sur a, de norte a sur el cuadro de Audax y de sur a norte el cuadro Coquimbano. Aquí la tiene Collao, a ras de piso buscando al número 2 Rojas para Muñoz. Estaba apretando, está asfixiando la marca número 10 Luciano Cabral. Tendremos saque portería para el cuadro de Audax Italiano. Esperemos que se mantenga el libreto en este segundo tiempo. Ya se efectivó el saque portería, la despeja la cabeza el Glavi. El zapatazo es por parte del número 2 Oliver Rojo buscando a Cecchini, también a Lautaro Palacios. Encuentra a Geraldino, pero encuentra también la solidez por parte de Dylan Glavi. La manda al saque banda final, va a ser saque banda final para el cuadro Coquimbano. Nils. Las ofertas del 7 Distribuidor ofrece para usted productos de aseo al detalle por mayor. Detergente, lavalosa, suavizante, productos de aseo para el hogar y mucho más. Lo encuentras en calle 670B, en los locales 7 y 8 de Tierras Blancas. Aquí la tiene Santiago Divo para Gonzalo Río, de no para el que está jugando en el lateral izquierdo en el cuadro de Audax Italiano. Tocando para Marco Collao, que está Collao buscando a Villanueva, está atenta la marca por parte de Galani. Le queda al número 10 Cabral, buscando a Dylan Escobar. Pelotazo para el gringo Barrera, no se entendió con el número 10. Dilbon la teca más atrás para el portero Gonzalo Collao, que está Collao. Zurdazo por parte del número 25. Está atenta la cabeza ofensiva por parte de Dina Escobar. La tiene otra vez Cecchini para el lado italiano. Para Carlos Villanueva, el ingresado por Tomás Rodríguez. Le tiene a Collao. Collao buscando ese torneo campo con el jugador Cecchini. Otra vez para Carlos Villanueva. Buen pase, el número 10 buscando a Oliver Rojas. Viene centro por parte de Rojas. La cabeza ofensiva es por parte de Totón Fernández. Le queda a Martín Mondaca. Avanza metros el número 32. Aquí está el juvenil. Mondaca buscando a Sócrates. Aquí está Sócrates. Atenta la marca por parte de Torres. Aquí está Fabián Torres buscando a Gonzalo Collao. Pelotazo por parte del número 25, el portero del Audax Italiano, que reemplaza a Ustari. Cabezazo por parte de Totón Fernández para Dylan Glavi. A la de piso buscando a Cabral. Aquí está Cabral tocando para la corrida rápida por parte de Dylan Escobar, buscando al gringo Barrera. Al final toca por sexto, me acabo con Dylan Glavi. Aquí está el peladito número 6 para Cabral. Tenemos para el argentino ex Barraca Central, buscando al gringo Barrera. Aquí está Barrera, ahora empieza para Cabral. Buen pase, pero no entendió el pase Dylan Escobar. Saque portería para el cuadro de Audax Italiano. Dale ese toque de brillo que tu look necesita. Consulta en Joyería Alejandra las mejores joyas en plata italiana 925. Contamos con delivery en Coquimbo y La Serena. Joyería Alejandra, visítanos en Instagram y brilla siendo tú misma. La pelota la tiene el cuadro de Audax Italiano con Fabián Torres, buscando al portero Gonzalo Collao. Collao buscando en el sector derecho con Cristóbal Muñoz, el número 3 en su espalda. Tiene mucho espacio para avanzar en el sector defensivo, tocando para su compañero en la saga central, Fabián Torres, ante la marca por parte de Cabral. De nuevo para Cristóbal Muñoz. Toca y toca el cuadro de Audax Italiano buscando llegar al empate. Toca en el medio campo buscando a Cecchini. Ras de piso para la corrida por parte de Santiago Ditpon. Aquí está el ex Deporte de la Serena. De nuevo para el argentino Emanuel Cecchini. Pelotazo por parte del número 15 buscando la subida por parte de Oliver Rojas. Está también atento a la marca por parte de Mondaca. Toca más atrás buscando a Cristóbal Muñoz. De nuevo para el jugador Collao. Aquí está Collao. Ras de piso buscando a Oliver Rojas. Aquí está el número 2 ante la marca por parte del Picho Cabrera. Más atrás buscando a Cristóbal Muñoz. No encuentra espacio, no encuentra algún pase para parte del cuadro de Francisco Roy. Divo buscando de primera a Ignacio Geraldino. Aquí está Geraldino. De nuevo para Divo. Viene el centro de Divo buscando a la Palacio. ¡Cabezazo! Al final fue de Oliver Rojas. Apareció en la zona ofensiva. Saque portería para el cuadro de Coquimbo Unido. Llegó peligrosamente el cuadro de Francisco Roy, Juan. Sí, hay que tener cuidado con los ataques del cuadro del Audax Italiano. Sabemos que Coquimbo Unido sí tiene una defensa sólida, pero una pequeña fisura y se complica todo. Así que hay que tener ojo y más encima sabiendo que está Lautaro Palacio y Geraldino al acecho. Así que ojo ahí, cuidado con la defensa de Coquimbo Unido. La tiene otra vez el cuadro Coquimbo Unido con Dina Escobar. Se refugia con su portero el Mono Sánchez. Pelotazo por parte del número 13 buscando a Cabral. Otra vez recupera el cuadro de Audax Italiano con Collao. Regala el balón, pero otra vez le queda al cuadro itálico con Carlos Villanueva. Aquí está el talentoso número 10 buscando a Lautaro Palacios. Pero retrotrae la jugada porque hubo falta sobre el Piña. Tendremos tiro libre para el cuadro de Audax Italiano. Peligroso tiro libre para el cuadro de Francisco Rue. Nils.
El mejor y más variado catálogo de bebidas lo encuentras en Botillería Los Gatos. Estamos ubicados en Vicuña Mackenna 1337, frente a los departamentos Tucapel en Los Gremios, Renca. Síguenos en Instagram y no te pierdas todas nuestras ofertas y promociones especialmente creadas para ti. Al final fue falta a Gonzalo Ríos y se lleva tarjeta amarilla el gringo, el vikingo Hernández, disculpando. Pero al final falta fue de Galani. ¿Por qué le dieron tarjeta amarilla al vikingo Hernández? ¿Por reclamo? Qué raro. Qué raro por parte de este tarjeta amarilla. Sí, no, lo más probable es que sea justamente por reclamo. Bueno, cualquier cosa puede pasar. O sea, sabemos de que si que no es el infractor, ahí sabemos que la gente de Coquimbo Unido siempre está dando su opinión por lo bien o por lo mal que pudo haber cobrado el árbitro, y ahora los árbitros están muy aguja, así que lo más seguro es que hay algún reclamo del vikingo Hernández, algo por ahí escuchó el árbitro que se ganó la tarjeta amarilla, el número 4 de Coquimbo Unido. El centro por parte de Carlos Villanueva no la pudo capturar el número 3, Cristóbal Muñoz. Saque portería para el cuadro de Coquimbo Unido, que está asfixiándose por las embestidas por parte de Audes Italiano. Pelotazo por parte de el Mono Sánchez, buscando la cabeza por parte de Alejandro Azócar. ¡Cuidado! ¡Uy! El pase atrás por parte del número 5, Fabián Torres. Casi la captura el número 10, Cabral. Le hizo un problema el portero Cristóbal Gonzalo Collao, buscando al número 5 para Marco Collao. Aquí está el número 8, te la investía por parte del propio Cabral. Va a estar buscando a Cristóbal Muñoz con el número 8, Collao. De nuevo para el número 3, el central del cuadro de Francisco Arroé. Centro por parte del número 3, buscando a Cecchini. Nada, dice el árbitro del partido, otra vez recupera el cuadro itálico. Pelotazo por parte del número 15, Cecchini, para un solitario Dibbo. Viene cero por parte de Dibbo. ¡Cuidado! Esa mala salida, pero otra vez recupera el cuadro itálico. La gana Cecchini, viene centro Cecchini. Tiene sus problemas el Mono Sánchez. A ver si aprovecha la contracarga el cuadro coquimano. Pelotazo buscando la corrida. Está corriendo. ¡Azócar, azócar, azócar, azócar! Ahora sí está atento el portero Gonzalo Collao. ¡Y ojo! Tercera tarjeta amarilla para Elvis Hernández. Parece que con esto se pierde el partido subsiguiente, Juan. ¿Que no es la cuarta tarjeta amarilla? ¿O cambiaron el tema de la regla o no? Déjame confirmar, pero porque, o sea, yo tenía entendido que era la cuarta, a la quinta amarilla, no sé, pero voy a revisar la cantidad de amarillas que tiene Hernández para comprobar si Hernández querido Juan, puede, el vikingo. Perdón, para comprobar si es que puede estar o no en el siguiente partido, que es justamente ante Cobreloa, llamar. Ante la U, querido Juan. Ahí la tiene el cuadro de Australiano. Gana la posición Galani, buscando al talentoso Núñez Cabral. Aquí está Cabral, buscando buen pase para la corrida por parte de Azócar, 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 Azócar. El portero Collao le queda el rebote. ¡Ah, Barrera! Aquí está Barrera, 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 Barrera. Anda centro, Barrera, buscando Azócar. Se nota que no es centro delantero número 11. Estuvo ahí el segundo gol de Coquimbo Unido con ese zurdazo por parte del ex San Marcos de Arica. ¡Qué pase! ¡Qué! Pero creo que puede haberle dado a Barrera, que estaba solo, pero remató con zurda. ¡Notable! ¡Gonzalo Collao, Juan! Sí, ya dijimos en el primer tiempo lo peligroso que puede ser Azócar, lo que es también peligroso Barrera, y en esta ocasión fue Azócar que casi sorprende al portero, y Collao estuvo notable, o sea, estuvo sorprendente para evitar el segundo de Coquimbo. Y ya me digo el tiro, sí, es la tercera amarilla de Hernández. Ahora hay que confirmar si esto le impide jugar ante la U o le falta una tarjeta amarilla más para ser sancionado. Perfecto, aquí la tiene el Piña Villanueva buscando a Oliver Rojas. ¡Qué linda imagen! El Mac Piccola, Dios, el conejito, el Tecona. No voy a cantar esa canción. Ay, por Dios, la querida Sheila en Premier League. ¿Y por qué no vino el Piratita? Es que estamos sin público visitante, que iba atacando el cuadro de Altariano con Santiago Dibbo. Manda a centro, Dibbo le queda a Villanueva, 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 ¡el palo! Entre el palo, o parece que le rozó el Mono Sánchez. Estuvo notable, parece que la tocó el portero. Sánchez la manda al tiro de esquina para el cuadro de Altariano, que es el número Nils. Este es el número 4 para el equipo de Audas Italiano.
La tocó el Mono Sánchez. Notable ante ese zurdazo endemoniado por parte de Villanueva. Qué buen. Para mí se está ganando fichitas de figura el partido. Mono Sánchez viene a ser por parte de Villanueva. Está atenta la marca por parte del Pichu Cabrera. Otra vez le queda al Piña. Viene el centro de Villanueva. El cabezazo ofensivo. Le queda el rebote a Cristóbal Muñoz. Tiene sus problemas el Mono Sánchez. Pero está buscando. Se la deja para el portero Monos, Gonzalo Collao. De portero a portero, dice Mono Sánchez. Pero ¿qué hice, fumamita querida? Otra vez le queda el cuadro itálico con la correa por parte de Torres. Buscando al Piña de Manuela, que está cambiando el partido en el cuadro de Audireno. Más atrás buscando a Collao. Pelotazo por parte del nuevo 8, buscando el centro izquierdo con Santiago Díaz ante la marca por parte de Dina Escobar. Sigue con el piso hacia el zurdito. Buscando a Collao. La busca a Cecchini en la zona circular del medio campo de La Pintana, buscando a Cristóbal Muñoz, el avanzamiento central del cuadro itálico, buscando a Geraldino ante la lucha por parte de Dylan Glavi. Geraldino acusaba una falta, nada dijo el partido, va recuperando el cuadro con Muñoz con el Picho Cabrera, buscando a Glavi, buscando a Mondaca. Aquí está Martín Mondaca. Bueno, minutos por parte 32. Buen pelota buscando al Gringo Barrera, pechito del Barrera, buscando a Cabra. Le rebotó al propio Gringo. Saque portería para el cuadro de Audax Italiano. Nils. En Biz Diseños y Estampados puedes personalizar tu idea. Tazones, gorros, poleras y mucho más. 100% tu imaginación. Envía tu diseño, tu idea al más 569-8988-3574. Biz Diseños y Estampados. Haz tu idea realidad. Vamos a rezar, querido Juan, y también querido Nils. Va a ingresar Nicolás Johansen. Bueno, no querían suspenso. Bueno, aquí tiene suspenso con el futuro ingreso a cancha de Johansen. Así que ni que fuese Halloween ni que fuese película de terror. Vamos a ver si por fin se le quita la mufa y convierte un gol hoy Johansen. La que se perdió al lado del italiano con la zurda por parte de Collao. Ay Dios, y ahora con el suspenso, con el ingreso de Nicolás Johansen. Ay, por Dios, ni viernes 13, ni pesadilla en la calle Elms. Me da tanto susto con el ingreso del argentino número 19. Nils, por favor. El Económico ofrece para usted albarrote al detalle por mayor. Encuéntranos en calle Linares 850, en pleno corazón de Tierras Blancas. Vendrá el cambio y ¿quién va a salir? No creo que sea Mondaca, por favor, porque necesitamos minutaje sub-21. Porque, ay, eso siempre nos trae dolor de cabeza. Un caso, Juan. Ya me recuerda que Mondaca, al ser sub-18, el minutaje es por dos, o sea, vale por dos. Gracias, querido Juan. Y se va con la número 16, el Gringo Barrera, para el ingreso de Chandía, número 30. Y también ingresa Cornejo. ¡Wow! Cornejo. Mondaca. Y también se va Alejandro Azócar. Sí, y Azócar por Johansen. Nils. O sea, dale. Gráfica PC Diseño y Construcción es un lugar especializado en diseño gráfico, imprenta y construcción. Podrás encontrar productos para tu negocio, local de trabajo, publicidad para empresa y mucho más. Encuéntranos en calle Aníbal Pinto 1420, en pleno centro de Coquimbo. Gráfica PC Diseño y Construcción al servicio de usted, gran auspiciador del Polideportivo y Tribuna Pirata. Después vamos a ir con esos cambios, querido Juan. Aquí la tiene el cuadro de Audax Italiano buscando a Gonzalo Ríos. Trata de tenerla el cuadro itálico con el Santiago Dibor. Dibor buscando a Cecchini para Gonzalo Ríos ante la marca por parte de Dylan Escobar. Aquí está Gonzalo Ríos, el argentino. Se escapó el balón al número 11. Tendremos saque portería para el cuadro de Coquimbo Unido. Ahora sí, Chandía irá por la derecha. Cornejo será bien, como lo que hizo con Colo Colo por el sector izquierdo. Y como 9, Johansen. Así es. Ahí está ordenado los 3 cambios que hizo. ¿3 cambios? Me sorprende que rápidamente los cambios. A ver si le dan efecto, pero por lo menos buen trabajo la de Mondaca. Y ojalá que estos 3 cambios mantenga y ojalá dé también una opción más de gol para ampliar el marcador.
Tendremos saque de banda, sector izquierdo ofensivo para el cuadro de Audax Italiano. Dice el árbitro, espera mi silbato. Ya es efectivo saque de banda el cuadro británico con Cecchini. Está atenta la marca por parte de Galani. Captura, rebote, Cabral buscando a Chandía. No, no pudo rebotar al jugador de Audax Italiano. Tendremos saque de banda, se toma el campo para el cuadro itálico. Veremos si estos cambios dan frutos en el cuadro coquimano, que lo sigue ganando 1-0 con el gol de Cabral. De rebote, no, de penal. Hace efectivo saque de banda del cuadro de Francisco Roy buscando a Geraldino. Pechito por parte, ah, no, finales de Lautaro Palacio, buscando más atrás a Santiago Dilford. Buscando en la zona circular con Cristóbal Muñoz. Aquí está el número 3, cortito buscando a Marco Collao. Aquí está el ex Coquín Muñoz buscando al Piña Villanueva. Aquí está Villanueva buscando a Cecchini. Aquí está Cecchini. Buen enganche por parte del número 15, buscando a Oliver Rojas. Aquí está el lateral derecho del cuadro de Francisco Roy buscando de nuevo al Piña Villanueva. Aquí está el número 10. Centro de Villanueva buscando la subida por parte de Fabián Torres. Aquí está Torres, el número 5. Buen pase buscando a Gonzalo Río. ¡Río! ¡El portero Mono Sánchez! ¡Mono Sánchez notable! Desatascado por parte del portero número 13. Otro córner para el cuadro de Audax Italiano, que es el número. Es el quinto para el equipo de Audax Italiano. Buena volada por parte del Mono Sánchez. Ya vamos a estar con tu comentario, querido Juan. Vamos a ver el dirigente en el cero por parte de Piano. ¡Eva! Está atenta la zona defensiva por parte del cuadro coquimano. La dejará salir. No, la captura de Cecchini. Aquí está el ex Unión Española. Manda centro número 15. ¡El pivoteo! Está notable el Mono Sánchez. Ya tiene el rebote en sus manos. Al final fue el cabezazo por parte de Geraldino. ¿Qué pasó? Ah, le van a dar tarjeta amarilla a Gonzalo Ríos por interrupción al saque de portería. Nils, por favor. Dieti Medical, solo tu apoyo constante hace una vida más saludable para ti y tu familia, con un servicio integral en un ambiente seguro y de confianza. Somos profesionales 100% comprometidos con el desarrollo social, nutricional y científico. Reserva tu hora a nuestro WhatsApp, más 569-92-2789-46. Había salido el balón del centro por parte de Cornejo. Saque banda para el cuadro de Audax Italiano. Vamos a ver si con esta jugada después vamos con ese comentario, con esa tajada notable que hizo el Mono Sánchez ante el remate de Gonzalo Ríos, que propiamente está teniendo el balón, jugando con el Piña Villanueva. Se cayó número 2. Saque banda para el cuadro de Coquín Muñoz, sector izquierdo ofensivo. Comente, Juan, esa tajada del Mono Sánchez. No, notable, o sea, Diego Sánchez siempre tiene una valoración de 10, de 5 estrellas posible, y lo demuestra en cada partido, o sea, la tranquilidad, la confianza que le da el profe Fernando Díaz, sabemos con qué lo tiene en el equipo, va a tener que esforzarse el doble, el Audax Italiano si quiere sorprenderlo. No pudo hacerlo con un tiro de Villanueva, no pudo hacerlo en esta ocasión con la bola que se mandó, así que van a tener que planear bien si quieren sorprender a un Diego Sánchez que está imbatible en este encuentro, en estos ya 62 minutos del partido en general. La tiene la caprichosa el cuadro de Audax Italiano con Cecchini buscando en la zona defensiva con Cristóbal Muñoz, un solitario número 3 que busca con quién dar conexión de pases ante la marca sólida por parte de Cabral, buscando a su compañero Fabián Torres, buscando el sector medio campo con Marco Collao, avanzando metros el número 8, buscando a Santiago Divo, la marca es por parte de Nicolás Johansen, el ingresado por el número 11 Soccer, buscando otra vez el cuadro itálico con Fabián Torres, pelotazo del número 5 buscando la cabeza por parte de Geraldino, trata de ganarla y la consigue el número 5 Dino Escobar, cabezazo por parte de Glavi buscando a Cabrales, que regresa el cuadro Coquimano con el propio número 10, buen pase buscando la subida por parte del Benja Chandía, que está avanzando en el sector derecho. Aquí está Chandía, el número 30, aguanta la marca por parte de Fabián Torres en el centro. Está atento el portero Gonzalo Collao ante el centro, 3 dedos por parte de Benja Chandía. Ahora llegó el cuadro coquimbano, querido Juan. Sí, eso también refleja los cambios que hizo el profe Fernando Díaz, la entrada de Chandía, la entrada de Cornejo, que está ahora en papel más ofensivo, demuestra quizás un poco que no se va a quedar atrás Coquín Bonío, y si esa línea era la que veía débil el profe Fernando Díaz, le ha acertado y le está generando también una segunda opción de dolor de cabeza para una defensa del Audax Italiano que no se puede dormir. Puede atacar, pero Coquín Bonío en cualquier momento tiene las armas para poner en aprietos a la defensa del cuadro itálico.
Saque banda, se toma el campo para el cuadro de Audes Italiano. Hace efectivo número 2, Oliver Rojas. Tiene que apresurarse el cuadro de Itálico porque ya estamos llegando a los 66 minutos. Buena presión por parte de Cabral. La deja salir para un saque banda para el cuadro de Itálico. Está reclamando que le había rebotado el número 2. También diciendo Francisco Ruiz, vamos muchachos, póngale más ganas con este partido. Hace efectivo el saque de banda, el número 2 del cuadro Itálico, buscando con quién dar este saque de banda. Sigue ganando el cuadro Coquimbano 1-0 con el gol de Cabral. Buscaba a Geraldino, está atenta la marca sólida por parte de Dylan Escobar. También la de Galdani, saque banda ofensivo para el cuadro de Audi Italiano, buscando a Oliver Rojas, pierde el balón el cuadro Itálico, recupera ese cuadro Coquimbano con Cabral, está atenta la marca por parte de Cecchini, le hace rebotar a Cabral, tendremos otro saque banda para el cuadro Itálico, Nils. Atención Chimbarongo y sus alrededores, agenda tu hora en el mejor centro de belleza integral de la ciudad. Uñas, cortes, tinturas, pestañas y mucho más, lo encuentras en Melisa Torres Peluquería. Agenda tu hora vía Instagram o al más 569-82-71-5802. ¡Lo que se perdió el lado es italiano! ¡Calo Viana no se pudo colocar bien para rematar de zurda! ¡El Mono Sánchez otra vez salvando el arco de Coquimbo Unido! ¡Pelotazo por parte del Mono Sánchez! ¡No pudo llegar el Picho Cabrera! ¡Tendremos saque de banda, sector derecho ofensivo, defensivo para el cuadro de Francisco Rué! ¡Ay, mamita quería la que tuvo el Piña Liga Nueva! Una desinteligencia defensiva por parte del cuadro Coquimbano, notable el Mono Sánchez, Juan. Sí, y hay que tener cuidado con Carlos Villanueva, o sea, todos tienen que saber la calidad de jugador que es y dejarlo en esa instancia es literalmente un peligroso. No tengo otro sinónimo, pero tuvo suerte y estuvo atento Diego Sánchez para evitar el empate. Vuelvo a repetir, la defensa de Coquimbo Unido es sólida, pero cuando encuentra fisura es un tremendo dolor de cabeza para todos, inclusivamente para Fernando Díaz. Cambio en el cuadro de Audi Italiano, se fue con la número 19 Santiago Didborn, ingresó con la número 24 Orellana, Nicolás Orellana. Uva ahí con todo el cuadro de Itálico, Juan. Sí, ¿no? Sí, Arroyo se está dando cuenta de que puede poner en aprieto a Coquimbo Unido, no es un equipo sólido, por decirlo de alguna forma, sabe que tiene deficiencia y si aprovechan las oportunidades va justamente este cambio. Ya entró Villanueva, está entrando ahora Orellana. ¡Cabral! No pudo, hizo un enganche de más el número 10. Estuvo notable la zona defensiva por parte de Audiano, disculpando querido Juan. Pudo haber tenido otra ocasión el cuadro Coquimbano para aumentar el marcador. Ahora sí, querido Juan. Bueno, eso era justamente lo que iba a decir. El Pancho Arroyo se está dando cuenta que le puede hacer daño a Coquimbo, pero no tiene que olvidarse que Coquimbo Unido aprovecha la oportunidad y justamente fue en esta ocasión que no sé si habrá faltado puntería, habrá faltado finiquito o simplemente las dos, pero no debe descuidarse por buscar el empate, que Coquimbo Unido pueda en un contraataque colocar el 2-0. Corner para el cuadro de Audi Italiano, que es el número Nils. Es el número 6 para el equipo de Audaz Italiano. Se va con la número 28, el Picho Cabrera, para el ingreso de Camargo. Ahora va a retrasar a Juan Cornejo y vamos a tener 3 en el medio campo. ¡Ay, mamita querida! ¡Por Dios! ¡Ay, disculpen, se me cayó la transmisión, disculpando! Vamos a ver qué pasa con este corne para el cuadro Itálico. Varios actores para esta escena, ya ingresó el ex Cobresal, el peladito Camargo, por el Pichu Cabrera. Ahora yo creo que Sandía va a ir por sector izquierdo y va a haber 2 delanteros y Cabral como 10. Viene el centro, corazón del área, la cabeza ofensiva por parte de Glavi, le queda el rebote, número 2. Número recopando aquí todo Muñoz, sin asistencia Itálica, aquí la tiene Gonzalo, viene el centro de Ríos, atenta la marca sólida por parte de Toto Fernández. Otro córner para el cuadro Itálico, que es el número. Es el número 7 para el equipo de Audaz Italiano. Vendrá la zurda por parte del Piña Villanueva, viene el centro de Villanueva, la cabeza ofensiva es por parte del jugador Dylan Escobar, le queda otra vez al número 10, viene el centro de Villanueva, la cabeza ofensiva es por parte del vikingo Hernández, trata de sacarla Juan Cornejo, la deja salir Gonzalo Díaz para una saca de banda por centro izquierdo ofensivo para el cuadro de Audaz Italiano, que la tiene el propio número 11, aquí está Ríos, Gonzalo Ríos,
Antenaja por parte de Camargo, aquí la tiene con Villanueva. Buen pase de Núñez buscando a Oliver Rojas. Viene el remate, bate Rojas. Remató con derecha, el lateral derecho del cuadro itálico. Sosi Pérez y Glorias. Saque portería para el cuadro itálico. Nils. Kineficio. La mejor opción para tu rehabilitación la encuentras en Kineficio. Encuéntranos en calle Los Nisperos, 42 La Serena. En nuestro centro médico encontrarás los mejores profesionales. Reserva tu hora al más 569-5806-7346. Viene atacando el cuadro coquimbano con Nicolás Johansen ante la marca por parte de Oliver Rojas. La regala el número 19. Pelotazo buscando a Lautaro Palacios. Sombrerito por parte número 9 ante la marca por parte de Alejandro Camargo. Le queda al Piña Villanueva. Me anda buen centro con Zura buscando al ingresado número 24, Nicolás Orellana. Aquí está Orellana ante la marca por parte de Dylan Escobar. Vendrá la zurda. No, final enganche y demás. ¡Uy! Un cariñito por parte de Orellana sobre Dylan Escobar. Gana minutos el cuadro coquimbano y también oxígeno. En casi 72 minutos sigue ganando el cuadro pirata 1-0 ante el cuadro de Audax Italiano, Juan. Aquí o empata el Audax o Coquimbo amplía el marcador, pero algo va a pasar. O sea, ya los técnicos pusieron sus fichas de ajustes. No sé, esto es evidentemente una cualquier cosa puede pasar. No estoy así como para decir sí, me lo esperaba, no me lo esperaba. Aquí quien pestañea pierde, como dice el dicho. Está preocupado también Fernando Díaz porque quiere ya el segundo gol de Coquimbo Unido que le dé más tranquilidad en este match, en este partido. Saludamos a Luis Orlando que lamentablemente no pudo acompañarnos en esta transmisión. Al sablazo por parte del Bono Sánchez buscando a Johansen. La cabeza vencida fue por parte de Torres. También la cabezazo fue por parte de Dylan Escobar. La banda al saque de banda, sector izquierdo defensivo para el cuadro de Audax Italiano. Lo hace efectivo el Nico Orellana, el ex Calera y también ex Universidad Concepción. Aquí la tiene con el jugador Geraldino. De nuevo para el Nico Orellana. Más atrás buscando a Torres. Más atrás para refugiarse con su portero Gonzalo Collao, número 25. Buscando a Cristóbal Muñoz ante la fixa por parte de Johansen. Más atrás para el portero número 25. Derechazo para buscar a Oliver Torres, el número 5, el ex Coquimbo Unido y también que jugase en Iberia de Los Ángeles. Un saludo para, también para el gran Frederick. Cabezazo por parte de Carlos Villanueva, del despeje por parte del vikingo Hernández buscando a Johansen. Está atento el portero Gonzalo Collado para tener la caprichosa en sus manos. Nils. Papa John's y el Polideportivo se ponen la camiseta. Disfruta de un 30% de descuento con nuestro código Polideportivo. Exclusivo en el local Balmaceda 3039 La Serena. Ya lo sabes, aprovecha este descuento y disfruta de Papa John's. Mejores ingredientes, mejores pizzas. Va a ingresar con el número 32 en el cuadro itálico. Centro por parte de Cristóbal Muñoz buscando a Geraldino. La zona defensiva es por parte del vikingo Hernández. Otra vez la tiene el cuadro itálico en la zona defensiva. Se toma el campo con Collao buscando a Torres. Aquí está Torres ante la marca por parte de Benja Chandía. La toca más atrás buscando a Cristóbal Muñoz. De nuevo para el jugador número 5. Al final es Nico Orellana. Aquí está Orellana buscando en el sector izquierdo con Gonzalo. Viene el centro por parte de Ríos, que está atenta a la cabeza ofensiva por parte del vikingo Hernández. Trata de tenerla Camargo. Pierde el balón. Ataca el cuadro de itálico con Orellana. ¡Camargo! Buena defensa por parte del ex Cobresal. Otro córner para el cuadro itálico, que es el número. Es el número 8 para el equipo de Audax Italiano. Se va número 9, Lautaro Palacios, para el ingreso de Alessandro Riep, querido Juan. Y también se va Gonzalo Ríos para el ingreso del número 22. Hoy, dos cambios. No sé si será desesperación del profe Arrué, porque sabe ya que no tiene más chance, pero no sé, vuelvo a decir así. Aquí el que pestañea pierde. Coquimbo ya hizo su manojo de cambio, lo está haciendo ahora el profe Arre. No sé, lo más seguro es que esto no termine 1-0. Espero que sea un 2-0, pero no me la juego por un resultado final. ¡No! ¡Lo que se perdió el Audax Italiano! ¡Es increíble! ¡Fabián Torres! ¡Torres en la boca del área! ¡No la pudo empujar el número 5! ¡Ay,
Dios, yo creo que la Semana Santa va a ser, pero lo vamos a disfrutar con todo si es que gana Coquimbo Unido. Estaba habilitado y no metió la pata el central del cuadro de Audax Italiano. Lo tuvo ahí. Y por favor, Juan, ayúdame con los cambios. A ver, que estoy revisando también la última acción, no, o sea, lo que se perdió el Audax ya, ya es aquí como para ir a comer mariscal toda la otra semana al puerto, o sea, no, increíble. Oye, estábamos hablando de plata en Coquimbo Unido, se está preparando también en el cuadro pirata, así que ojo con el debut del número 14 de Coquimbo Unido en esta instancia plaza. Vamos a ver por quién va a sustituir. Y en Audax, te confirmo al tiro, los cambios fue de Riep por Ríos y de Arriagada por Palacios. Gracias, querido Juan, como siempre, falta por parte de Galani sobre el número 3, Cristóbal Muñoz. Tendremos tiro libre para el cuadro italiano, es efectivo, Nicolás Llana buscando pelotazo, Consuelo buscando a el jugador número 2, aquí está Rojas, atenta la marca por parte del Vikingo Hernández, puesto contra cara por parte del cuadro coquimbano con el Beja Chandiante, la marca por parte de Villanueva, recentro por parte Conejo para Johansen, para Cabral, recepciona muy bien el talentoso, buen pase para el Beja Chandía, aquí está Chandía, ahora de piso, atenta la marca por parte del número 3, Cristóbal Muñoz, saque banda, centro izquierdo ofensivo para el cuadro coquimbano, Nils. Te invitamos a disfrutar del más rico pollo asado en El Toque Pollo, en sus dos locales, en Coquimbo y Mall Puerta del Mar, en La Serena. Realiza tus pedidos al más 569-21-76-50-79. ¡Se fue Totó Fernández! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! No había visto que... ¿Qué pasó, querido Juan? Ahí la tiene, el cuadro coquimano con Johansen. Un centro. Es un caramelo para el portero de Gonzalo Collao. Qué riesgoso el cambio que hizo el cuadro coquimbano. Aquí va haciendo la fixa el cuadro número 14, Diego Plaza, por el ingresado número 3, Toto Fernández. Oliver Torres buscando a Nicolás Orellana. Ahora de piso buscando a Carlos Villanueva. Aquí está Villanueva ante la marca por parte de Galani. Se va viciosa. No, es al final Arriagada ante la marca. Soria, número 7, Galani. Qué fiera en la marca por parte de número 7. Recupera el cuadro itálico con Orellana. Le hizo rebotar a número 5, Dylan Squad. Tenemos saque banda ofensivo, centro izquierdo para el cuadro coquimbano. Rapidito con la policía, Jero Nils. Cotiza las transmisiones en vivo y en directo de tus eventos corporativos o deportivos junto al Polideportivo. Señal HD, gráficas personalizadas, contenido audiovisual de calidad y los mejores profesionales de distintos medios regionales a tu disposición. Contáctanos al más 569-9550-3721. Aquí la tiene el cuadro de Audax Italiano. ¡Buen pase! ¡Le queda a Río Río! ¡No, no, no! ¡En este caso, Arriagada! Me había equivocado, disculpando. Arriagada lo tuvo. Notable. El portero Mano Sánchez, que si no es una ni otra, puede convertirse en la figura de este partido. Pelotazo por parte del número 13. Está atenta la cabeza ofensiva por parte de Cristóbal Muñoz. Trata de lucharla el Benja Chandía. No puede entrar la marca por parte de Marco Collado, pero la gana Chandía. Le queda a Cabral. Aquí está el número 10 buscando con quién dar conexión de pase. Al final toca para el ingresado número 14, Diego Plaza, buscando a Dylan Escobar. Centro por parte de Dylan Escobar. ¿A quién? A nadie. La tiene sin problemas el portero Gonzalo Collado, que manda pelotazo buscando a Ignacio Geraldino ante la marca por parte del Vikingo Hernández. Lucha el número 20. Vamos que buscando a Villanueva. Está atenta la marca por parte de Galani, buscando al talentoso Cabral. Buen enganche por parte del número 10. Se da vuelta, se pasa la marca por parte de Collado. Busca con quién dar pase. Toca para Camargo. Ahora de piso buscando a Juan Cornejo. Aquí está el que también juega en el Audax Italiano. Chandía, Cabral. De nuevo para el Beja Chandía. No se te dieron con el número 10. Trata de ganarla, pero consigue... No. Falta por parte de Rojas. Le hicieron falta al Beja Chandía. Interesante tiro libre por centro izquierdo para el cuadro coquimbano. Nils. Las ofertas del 7 Distribuidor ofrece para usted productos de aseo al detalle por mayor. Detergente, lavalosa, suavizante, productos de aseo para el hogar y mucho más. Lo encuentras en calle 670B, en los locales 7 y 8 de Tierras Blancas. Vamos a ver qué pasa con este tiro libre. Y disculpando, Juan, no hemos tenido ninguna pausa en este segundo tiempo donde ha tenido tanto Audax como también Coquimbo Unido. Veamos si no se mantiene tan solo el 1-0 y tarjeta amarilla para el lateral derecho del cuadro de
Audio italiano, no, es Matías Cavalieri, querido canal explosivo, por el amor de Dios, y tus transmisiones tan malitas, vamos a ir así nomás. Vendrá la zurda por parte de Juan Cornejo al corazón del área de Gonzalo Coya, o bien el centro de Cornejo. ¡Cabezazo! ¡No se lo puedo creer lo que se perdió Johansen! ¡Johansen, por favor! ¡Ay, Johansen! Si es con Bragantino, ¿saben qué? Mejor yo diré que relate otro, por favor, panito. ¿Qué está pasando con el gran, con el Nicolás Johansen? No sé si habrá que ir a lo Vázquez, no sé qué hay que hacer como para hacer... Es literalmente una maldición la que tiene Johansen, o sea, la oportunidad que se pierde es notable, o sea, no sé. Yo por lo menos este gol no, lo hago en el FIFA 24, pero Johansen que no lo haga, no sé. Totalmente perdido el 19, aún no rompe la raya, no rompe la maldición de poder anotar en el torneo nacional. Después vamos a ir con la pregunta para el final del partido. ¿Quién ha sido la figura del Coquimbo Unido en este match contra Audax Italiano? Pelotazo por parte del Mono Sánchez. Estos ya casi 9 minutos que faltan de este segundo tiempo. Pechito por parte del número 8 Collao, buscando la lucha por parte de Camargo, pero le cobran mano el ex Cobresal. Tendremos tiro libre del sector medio campo para el cuadro de Autariano. Y hay reclamos porque estaban teniendo un entrevero entre Geraldino y Juan Cornejo. Dice el árbitro, cálmense por favor, porque si no la otra tarjeta amarilla para el número 20 del cuadro itálico. Se nos ha ido volando este partido y también gracias a la gente que se está uniendo en este match, tanto en el polideportivo como en la radio fuera de juego y en Tribuna Pirata. Vendrá la zurda por parte de Carlos Villanueva. No pudo el número 5 Torres, pero consigue un tiro de esquina para el cuadro itálico, que es el número, Nils. Es el número 9 para el equipo de Audax Italiano. Si llega el empate de Auteliano, va a tener que soñar con ese gol perdido Nicolás Johansen, por el amor de Dios, querido 19. Viene el centro con zurda por parte de Villanueva. Le quedaba, no, le pudo, no, la pudo capturar ese rebote el número 3, Cristóbal Muñoz. Viene el centro por parte de Rojas. A nadie controla, sin problemas, el portero Mono Sánchez, que hizo ese amague con Ignacio Geraldino. Casi 83 minutos, seguimos. 1 Coquimbo, 0 Audax Italiano. Y hacer efectivo el saque de portería el portero número 13, Diego Sánchez, que ha tenido 6 atajadas en el partido. Zapatazo buscando al Deja Chandía. La cabeza defensiva por parte de Fabián Torres, buscando a Collao. Está atenta la cabeza defensiva por parte del Vikingo Hernández. Le queda a Diego Plaza. Plaza buscando a Johansen. De nuevo para el número 14, Alex Unión San Felipe. Aquí la tiene Johansen, buscando más atrás con Camargo. Aquí está el peleadito para Diego Plaza. Ahí está el 14. Viene el centro de Plaza. Está atenta la marca defensiva por parte de Nicolás Orellana. Saque banda ofensivo para el cuadro coquimbano, Nils. Dale ese toque de brillo que tu look necesita. Consulta en Joyería Alejandra las mejores joyas en Plata Italiana 925. Contamos con delivery en Coquimbo y La Serena. Joyería Alejandra, visítanos en Instagram y brilla siendo tú misma. Tensión en estos últimos minutos, Juan. Sí, no, vuelvo a decir la frase esa de que pestañea pierde, sigue, la sigo manteniendo, lamentablemente. Han tenido las dos opciones claras, precisas, se lo perdió el Audax anterior, Johansen, ¿para qué decir? O no quieren marcar más goles o no sé, pero todavía queda minuto, así que cualquier cosa puede pasar. Venía el centro por parte de Chandía, otra vez recupera el cuadro coquimbano con Cornejo, le hace rebotar al jugador de Audax Italiano. Tenemos saque banda ofensivo, sector izquierdo para el cuadro de Coquimbo Unido, que se estaría llevando un verdadero premio para lo que hacer sus aspiraciones en el campeonato nacional, recordando que el miércoles juega Copa Sudamericana contra Bragantino. El despeje por parte de Cristóbal Muñoz, la manda al saque banda ofensivo, sector izquierdo para Coquimbo Unido, y está resentido el central número 3 del cuadro de Francisco Arroyo, está haciendo ahí sus estiramientos para que ojalá no tenga una lesión en estos últimos minutos del partido. Va a ser efectivo el saque de banda Juan Cornejo. Ahí vemos a Johansen, a ver si tiene una revancha el número 19. Hace efectivo el saque de banda Cornejo buscando al argentino Johansen. La toca para Galani, para Cornejo. No puede entrar la marca Soria por parte del número 10, Villanueva. Buscaban a Arriagada, está atenta la marca por parte del peladito Camargo. Tenemos saque banda, sector derecho defensivo para el cuadro de Audax Italiano. Oliver Rojas buscando a Geraldino, está atento también el peladito Glavi.
Saque banda para el cuadro de Audi Estereno. Medio campo, Nils. El mejor y más variado catálogo de bebidas lo encuentras en Botillería Los Gatos. Estamos ubicados en Vicuña Mackenna 1337, frente a los departamentos Tucapel en Los Gremios, Renca. Síguenos en Instagram y no te pierdas todas nuestras ofertas y promociones especialmente creadas para ti. Último cambio en el cuadro itálico. Se va con la número 8, Gonzalo Marco Collao, para el ingreso de Nicolás Aedo, el número 10. Voy a buscar el número del jugador que ingresó en el cuadro itálico. Salió con el ex Coquimbo Unido. Buen jugador Collao. Se le extraña también en el cuadro pirata. Se efectivo saque banda Dylan Escobar, buscando a la cabeza por parte de Johansen. Sí, el número 18, Nicolás Oedo. Gracias, querido Juan. Nils. Viz, diseño y estampados para personalizar tu idea. Tazones, gorros, poleras y mucho más. 100% de tu imaginación. Envía tu diseño, tu idea al más 569-8988-3574. Viz, diseño y estampados. Haz tu idea realidad. Trata de tener el cuadro de Coquimbo Unido, pero consigue falta el lado italiano por falta de Camargo sobre el Piña Villanueva. Tendremos tiro libre en el sector medio campo para el cuadro itálico, que tiene que apresurarse porque estamos a 4 minutos de que se termine el partido. Puede ser victoria coquimbana o empate aquí en La Pintana. Tocando el cuadro de Auteneno con Nicolás Aedo, el ingresado, que la toca para Oliver Rojas. Viene el centro por parte de Rojas. Cabezazo ofensivo por parte de Sega Galani. Viene el remate por parte de Alessandro Riet. No tiene sin problemas el portero Mono Sánchez, que se está convirtiendo en la figura de este partido, este match. Que lo sigue ganando el cuadro coquimbano, recordando que en el campeonato nacional Coquimbo Unido recibe a una sorprendente Cobreloa, que está retomando su ritmo en la primera división. Pelotazo por parte de Mono Sánchez buscando a Johansen. Está atenta la vaca por parte de Torres. Deja para el portero Gonzalo Collao, que está presto para salir en portería. Pelotazo por parte del número 25. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está complicado Ignacio Geraldino. Va a tener saque banda, pero van a ver al número 20 del cuadro de Audax Italiano, Juan. No sé si me sorprende que Geraldino esté lesionado, ¿eh? Pero bueno, último minuto ya del partido, ya ambos técnicos, si no me equivoco, hicieron los cambios, todos los cambios ya. Se ve quizá, no sé, está bien parejo la cosa, ¿eh? Coquimbo Unido ha tenido sus chances, el Audax Italiano también. Puede llegar el gol para cualquiera de los dos. Y te informo también, Llama, como tú mencionabas, el rival de Coquimbo, que es Cobreloa. El próximo rival de Audax Italiano es Everton. Allá es la ciudad jardín de Viña del Mar. En el Sausalito. Y también visitará a Unión La Calera, el cuadro itálico de Francisco Arrué. Aquí la tiene Cristóbal Muñoz. Te acordando también que va a visitar Coquimbo Unido después del partido contra Cobreloa a Universidad de Chile. Pero antes, de local contra Sportivo Luqueño en la Copa Sudamericana. Centro por parte de Oliver Rojas buscando a Geraldino. Tiene que despejarla el vikingo Hernández. Dice el árbitro, nada, dice, siga nomás. Aquí la tiene el coritánico con el Piñera Villanueva. Para Nicolás Saeda, te la marca Soria por parte de Camargo. Cuidado, viene contra carga Coquimbana. Aquí la tiene Cabral, no la puede tocar para Johansen porque está en posición de adelanto. Cariñito por parte del número 15, Cecchini. Tarjeta amarilla para el argentino sobre falta a Cabral. El Económico ofrece para usted abarrote al detalle por mayor. Encuéntranos en calle Linares 850, en pleno corazón de Tierras Blancas. Lo haré mejor cuando estemos en los minutos de descuento. Su figura de este partido. Deberíamos darle un nombre a la figura, no sé, de nuestras publicidades. Gracias a la gente, a todos los que nos están escuchando. Esperemos que sea un triunfo coquimbano. Aquí la tiene el cuadro pirata con Chandía. Está subiendo también Juan Cornejo. Aquí la tiene el número 30. La Capichosa la hace rotar al número 2, Oliver Rojas. Tendremos saque banda ofensivo, sector izquierdo para el cuadro coquimbano, que tiene que buscar el segundo gol o mantener. Aquí la tiene con Cabral. El talentoso número 10. ¿Cómo la tiene el número 10, Cabral? Por el amor de Dios. Lujo aquí, lujo allá, pero la pierde ante otro 10. También, como lo es, Villanueva. Cabral, por Dios. Vamos a tener tiro libre en el sector defensivo para el cuadro de Audax Italiano. Fernando Díez dice, vamos, vamos muchachos, mantengan la posición, mantengan el balón. Ya estamos a nada de terminar el partido.
Zapatazo por parte de Gonzalo Coya buscando la cabeza por parte de Geraldino y también la de Arriagada. Lucha en el 32, atenta a la marca. ¡Oh, oh, oh! ¡Y por Dios, Geraldino! ¡Ay, Geraldino, por el amor de Dios! Tarjeta amarilla por parte número 20 sobre fea falta Toto Fernández. 7 minutos más y no jugamos más, Juan. 7 minutos, los minutos son más que más por los cambios realizados, porque no ha habido alguna jugada que detuviera el tiempo tan largo, no han habido expulsiones, así que más que nada fueron por los cambios, ya que ambos técnicos realizaron los 5 cambios que tenían en sus agendas respectivas. Así que vamos a ver qué pasa estos 7 minutos y como diría un amigo, y nada, vamos a ver qué pasa. Y nada, pues Fernando Díaz la está viviendo con toda la pasión, con la fuerza y coraje, porque es un triunfo bastante vitalizador para lo que hacer el campeonato nacional. Cabezazo por parte de Camargo buscando a Johan, se está atenta a la marca por parte de un muralla como lo es Fabián Torres. Pelotazo por parte del número 5 buscando a Geraldino, cabezazo buscando al Piña Villanueva, se la regala a Alejandro Camargo, aquí está el ex Cobresal buscando a Dylan Glavi para Juan Cornejo, aquí está el número 16. Falta, cuidado, sí. Juan, ay por Dios, que dio Ignacio Geraldino. También te voy a hacerte esa pregunta cuando estuviese ahí en la conferencia de prensa. ¿Va a tener tiro libre, sector izquierdo, defensivo para el cuadro? ¿Con quién mano, Nils? Gráfica PC, diseño y construcción es un lugar especializado en diseño gráfico, imprenta y construcción. Podrás encontrar productos para tu hogar, para tu negocio, local de trabajo, publicidad para empresas y mucho más. Encuéntranos en calle Aníbal Pinto 1420, en pleno centro de Coquimbo. Gráfica PC, diseño y construcción al servicio de usted. Gran auspiciador del Polideportivo y Tribuna Pirata. La tiene aquí Nicolás Oedo. Nos pone ante la marca por parte de Deja Chandía. Tendremos saque banda, centro de hecho ofensivo para el cuadro de Francisco Arroé. Muñoz buscando a Cecchini. Emanuel Cecchini, el ex Unión Española, buscando a Fabián Torres. Está el número 5, el capitán. Ante la marca por parte de Johansi, también las de Cabral, buscando más atrás de nuevo con el número 3. Arras de piso para la subida por parte de Nicolás Aedo. Arras de piso buscando el lateral derecho del cuadro de Auditorio. No para Nicolás Aedo. Buscando al Piña Villanueva. Está atenta la baja por parte de Camargo. No puede tenerla Diego Plaza. ¡La lucha! ¡Uy, Dios mío! Pierna fuerte, pero nadie se le abre el partido. La lucha es el cuadro coquimbano con Johansen. La toca con Camargo. Camargo, buena, marría por parte número 8. Buscando a Cabral. Ahí está el número 10. Ante la suya por parte de Juan Cornejo, aquí la tiene Cornejo, buscando el centro, le queda a Chandía, se atienta la barrera, le queda a Babalani, pero sí le hizo la Charlie Brown al número 7, disculpando, me llevó la emoción, ay por Dios querido Galani, te las mandaste de Charlie Brown con ese remate, y ojo, complicado, el número 5 Fabián Torres, muchachos, y recordando que Audi Italiano ya hizo sus 3 ventanas de cambio. Sí, va, por decirlo de alguna forma, a explotar la cabeza a Francisco Arroyo si es que se le llegase a lesionar justamente un defensa que ha estado en la mira justamente de los posibles ataques del cuadro de Coquimbo Unido. Aquí obviamente va a haber un poquito más de tiempo, lo más probable, pero las oportunidades están llegando y si es complicado lo de Torres, yo creo que la va a pasar muy mal la defensa del cuadro del Audax Italiano, sabiendo el potencial que tiene Coquimbo Unido, a excepción de Johansen. Gracias, querido Juan. Ahí la tiene el cuadro coquimbano con Alejandro Camargo, buscando al otro peladito que es Clavi, que está haciendo labores de central. ¡Ay, Dios! Sí. ¡Ay, Dios! Ahí está Clavi. Tocando más atrás para el Mono Sánchez. Aquí está Sánchez. Pelotazo por parte del número 13 buscando a Nicolás Johansen. Buena, qué oficio por parte de Fabián Torres con una pierna igual. Está marcando al argentino 9-9 del cuadro coquimbano. Tocando para Oliver Rojas ante la marca por parte de Beja Chandía. Para el Piña Villanueva. Aquí está Villanueva ante la marca de su ex compañero en Autariano, como es Juan Cornejo. La deja salir para un saque de banda ofensivo. Se lo ha dicho para el cuadro de Audax Italiano. La hace frío rápidamente buscando al número 10 para Emanuel Cecchini. Aquí está el argentino. Viene el que quiso hacer Cecchini. ¿Qué quiso hacer Cecchini? Por el amor de Dios. Si quieren buscar el empate, esas cosas no se hacen. Pero bueno, para favor de Coquimbo Unido, saque portería para el cuadro coquimbano, Nils. Atención, Chimbarongo y sus alrededores. Agenda tu hora en el mejor centro de belleza integral de la ciudad.
uñas, cortes, pinturas, pestañas y mucho más, lo encuentras en Melissa Torres Peluquería. Agenda tu hora vía Instagram o al más 569-82-71-58-02. Saque banda por sector izquierdo ofensivo para el cuadro de Coquimbo Unido. Le faltan dos minutos, dos para terminar el partido. Y una cosa, y no voy a decir nada, no diré absolutamente nada, porque si no pueden decirme el gran Mufasa Yamazaki. Ah, va a ser efectivo saque banda. Juan Cornejo buscando al Benja Chandía. Aquí está Chandía ante dos jugadores del cuadro de Australiano. Qué buena, también ayudando Cabral. Consigue, pero hay falta ofensiva por parte del cuadro coquimbano. Tenemos tiro libre, sector hecho para el cuadro de Australiano en la zona defensiva. Juan, figura de tu partido en este match de Coquimbo Unido. Mención especial para Mundaca, pero Diego Sánchez, por todo lo que tapó, se merece el voto el día de hoy. Nils. Igual que mi compañero Juan, Mono Sánchez demostró valentía en atajar esos tres goles que podía tener Audax Italiano, y demostró que iba al 100% en el juego. Será unánime, el Mono Sánchez es la figura del partido en este match. Y le da tranquilidad, ya están segundos para que se termine el partido. Y también nos apoya con el tema de la transmisión oficial. El Mono Sánchez es la figura del partido en este verdadero partidazo que está haciendo Coquimbo Unido. Y vamos a ver si se mantiene. Otro saque banda. Estos son regalos para el cuadro de Coquimbo Unido, que está quemando segundos. Estamos a nada de terminar el partido. Un triunfazo puede llevarse el cuadro coquimbano para lo que es el campeonato nacional. Ir con tranquilidad al partido contra Bragantino. Las efectivas saque banda. Diego Plaza buscando a Cabral. La deja salir el Oliver Torres para Gonzalo Collado. Tiene que hacerlo rápido al terreno porque están a segundos de que se termine el partido. A ver si tiene la última, el cuadro itálico. Aquí está el número 16 ahí buscando a Cecchini. Aquí está Cecchini buscando no con el número 16. Avanzando metros el jugador Nicolás Aedo buscando al Piña Villanueva. Villanueva buscando más atrás para Cecchini. Más atrás buscando el centro izquierdo con Nicolás Orellana. Ante la marca por parte de Nicolás Johansen. Parece que se le escapó, no. Cabezazo ofensivo por parte de Camargo. El despeje por parte de Juan Cornejo. Trata de tenerla Oliver Rojas en sus pies. Tocando para Villanueva. ¡Terminó! Dejaron de correr. Dejaron de jugar. Mucho sufrimiento, damas y caballeros, pero tuvo premio. Coquimbo Unido lo ha ganado 1-0 ante el cuadro de Audax Italiano con solitario gol de Luciano Cabral. Esto le da tranquilidad, calma para lo que hace el partido contra Bragantino el día miércoles a las 9 de la noche. Este triunfo es un pequeño tanque de oxígeno porque no queremos pasar lo que fue ese 2020. Yo creo que Fernando Díaz sabe que con el plantel corto que tenemos hay que hacer milagros. Pero qué milagros está haciendo con este triunfo. Y algo que mencionar, segundo partido invicto, el tema de la valla en el mono, por el Mono Sánchez, que es nuestra figura del partido. La ha ganado el cuadro pirata y tú lo viste acá en el polideportivo Tribuna Pirata y Radio Fuera de Fuego. De juego y copando. Así es, ahí tuvimos la emoción y los relatos de Yamazaki para esta victoria de Coquimbo Unido. Vitalizadora, literalmente hay que decirlo, desde la segunda fecha que no conseguíamos un triunfo y se da la ocasión en esta previa a lo que es el torneo de Copa Sudamericana, venciendo por 1-0 con gol de Luciano Cabral, posterior a un lanzamiento de penal, el único tanto que le da a Coquimbo Unido 3 puntos, y esto también le permite alejarse también de la zona baja de la tabla de posiciones. Buen triunfo, y ahora sí puedo decir lo que quería decir en el entretiempo. Coquimbo no podía perder con un técnico novato. Aquí se demuestra la experiencia que tiene Fernando Díaz con un Francisco Arroyo, que anda a saber tú si el tiempo no dirá por qué el Audax Italiano lo recontrata después de haber sido despedido el año pasado por malos resultados. No sé cuál fue la intención del Audax Italiano de volver a llamar a Francisco Arroyo de nuevo a la banca, pero era obvio que Coquimbo Unido no podía perder. Se jugó un tiempo bien, el segundo tiempo quizás no hubo tantas llegadas,
pero lo importante es el gol, son los 3 puntos, y con esto Coquimbo Unido por lo menos puede viajar tranquilo a Brasil para su debut en el torneo sudamericano. Llama para ti rápidamente un pequeño resumen de lo que viviste. ¿Te pareció bien el partido? ¿Le faltó quizá un poquito más? Solamente más ocasiones claras hay que concretar. Coquimbo está jugando bien, incluso la zona defensiva está bien. Solamente que hay que concretar las jugadas porque no queremos este sufrimiento. Si bien yo creo que con Fernando Díaz nos vamos a pasar sus obras en el campeonato. Es más, yo siento que vamos a tener satisfacciones, pero hay que hacer más goles, que eso es lo importante. Nada más, porque lo que es medio campo y zona defensiva, estamos bien, Juan. Así es. Bien, como mencionábamos, ahora a Brasil, muchachos. Bueno, los jugadores, nosotros lo más cerca de Brasil que podemos llegar es a venir a Brasil, allá en la ciudad de China. No tenemos más que ya. Así que, bien, muchachos, por mi parte, y le dejo el espacio para el cierre, para así dar por terminado lo que es la transmisión del partido de hoy, donde Coquimbo Unido rescata 3 puntos importantísimos en su visita allá a Santiago. Llama, sus últimas palabras. Pero antes hay que decirle gracias a Nils por el tema de las publicidades. No podríamos hacer esta transmisión sin él. Gracias, Nils, por estar también con nosotros en esta transmisión. Ah, sí, muchas gracias a toda la gente por ver a Tribuna Pirata, Polideportivo y Radio Fuera de Juego. Y gracias también a los auspiciadores de estos dos, porque sin ellos no nos moveremos en ninguna parte, pero le agradecemos a todos la sintonía de Polideportivo, de Tribuna Pirata y Radio Fuera de Juego, como también a Yamazaki en su relato y el señor Juan Ignacio, que estuvo ahí en doble. A ver, espera, ¿por qué, señor? Porque es el señor jefe de Tribuna Pirata. ¿Cómo me mata, Dios mío? Te mató, querido Juan, así que nada que decir. Antes de despedirnos, comentario de Gustavo Gutiérrez con lo importante son los 3 puntos. Así es, así que nos vamos tranquilos a disfrutar, disfruten de la Semana Santa, así que a gozar, tomen con responsabilidad, recordando que igual viernes es feriado, así que eso, muchachos, eso ha sido la transmisión del día de hoy. Muchas gracias, nos veremos el miércoles para el partido de la Copa Sudamericana, y como siempre le digo a todos ustedes, ¡fuerza y coraje, muchachos! ¡Nos vemos!